síntesis del diálogo fecundo y amoroso entre la ecología política y la salud colectiva en América Latina. Ese maestro de muchos de nosotros es Julio Monsalvo, que hace 2 días ha fallecido, pero al mismo tiempo ha continuado su siembra fecunda y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. A Julio queríamos también dedicarle parte de este trabajo, que es la expresión, como dije antes, de esa síntesis que él supo acuñar cuando hablaba de salud de los ecosistemas, y que además nos empuja a sentir que estamos hoy en el nacimiento de una nueva red de pensamiento crítico, una nueva red política, sanitaria en América Latina, que, como dije antes, sintetiza este diálogo entre la ecología política y la salud colectiva, lo que nosotros llamamos la salud socioambiental, pero que sin dudas nace y se reconfigura al calor de la lucha de los pueblos, tal como Julio Monsalvo nos enseñó. Así que a Julio también le dedicamos este encuentro de esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Damián. Para dar continuidad, yo paso la palabra a Esteban Bosco también para introducir la mesa. Somos 3 mediadores en esta mesa, Damián y Esteban, que comparte conmigo este espacio. Esteban. Buenas tardes a todas y todos. En el panel de hoy discutiremos el metabolismo sociedad-naturaleza entre el capitalismo del desastre y el vivir bien. Antes de pasar la palabra de vuelta a los coordinadores y panelistas, me gustaría compartir con ustedes un breve comentario sobre la relación sociedad y naturaleza en la modernidad. Discúlpeme de antemano, caso mi español no se hace totalmente inteligible. Al menos espero que sea suficiente para permitir el intercambio de ideas. La modernidad inaugura una era en la que el ser humano se abre al futuro por intermedio del libre escrutinio del pasado y del presente. Esta apertura al futuro no habría sido posible como una obra pura del espíritu. Entre tantos factores, contribuyó para el resurgimiento de la conciencia moderna la experiencia concreta de un mundo que se expandió con el colonialismo y ofreció las condiciones primarias para una organización social capaz de producir riquezas como nunca antes se había visto en la historia. Con esto, el impulso de desmistificar la naturaleza a través de la experimentación y la manipulación ya no podía ser contenido. En resumen, podemos decir que la conciencia moderna, que nos hace responsables de nuestro propio destino, emana de un movimiento social y político lento y sufrido de convertir la tradición en un otro interno de la razón. Entre otros tantos desarrollos, encontramos en este movimiento de autodistanciamiento el nacimiento de la escisión entre la sociedad y la naturaleza. En un primer momento, la forma social que asume este movimiento histórico es el capitalismo colonial, un modo de organización de la sociedad global que busca subsumir todo lo que existe en cosas. Así que todo y todas son sistemáticamente forzados a convertirse en unidades funcionales intercambiables. Los seres humanos se convirtieron en esclavos en las colonias y en un protoesclavo en la industria. Y la naturaleza se quedó reducida a insumos para la producción o simplemente a recursos naturales.
El capitalismo, por lo tanto, aparece como una organización de la sociedad que tiende a reducir la diversidad de las encarnaciones de la razón a un tipo unidimensional, a un tipo instrumental. Así, la razón instrumental puede ser vista como la conciencia cosificada que el capitalismo encarna y promueve. Hacer de la naturaleza una entidad externa o cosificada aliena a la sociedad de su encarnación en la totalidad de lo que vive. Para retomar los términos de nuestro panel, el capitalismo es depredador porque niega la identificación o el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Esta contradicción lo llevó a la trágica condición en la que se encuentra la humanidad hoy en día, con el riesgo de autoextinción que presentan los cambios ambientales. Un ejemplo de menor magnitud de esto, pero también dramático, es el coronavirus, esta poderosa entidad que solo se hace visible a través de la ciencia y la enfermedad. Al imponer a la humanidad una experiencia colectiva de sufrimiento, la COVID nos recuerda por el dolor de nuestra inscripción en una naturaleza común. Es con estas palabras y el espíritu crítico que invocan que me gustaría comenzar nuestro debate de hoy. El trabajo entonces será coordinado por mí, por Rebeca Igreja, de la Universidad de Brasilia y del Colegio Latinoamericano de Estudios Mundiales de Flaxo Brasil, y por Damien Bersegnassi, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Les deseo a todos una discusión muy provocativa, con la esperanza de que salgamos todos de aquí con un horizonte sobre el mundo más grande que el que tenemos ahora. Rebeca. Muchas gracias, Estefan. Agradezco mucho las palabras. Entonces, para no perder más tiempo, empezamos nuestro debate, que espero realmente que sea y seguro será muy provechoso para nosotros todos. Paso la palabra a Rafael Bautista Segales, de Bolivia. Rafael ha sido finalista en el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal 2003, también el Premio Nacional de Cuento Bartolomé Arsanz Orsúa del Festival Internacional de la Cultura en 2004. En 2006 es seleccionado para la Muestra de Poesía Boliviana Contemporánea realizada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Ese mismo año es galardonado en el VI Encuentro Nacional de Filosofía y Humanidades realizado en Cochabamba. Fue profesor invitado en la Escuela Antiimperialista, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y la Universidad Indígena Boliviana Tupac Katari. Forma parte del Consejo Editorial de Bolivian Studies Journal de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Dicta conferencias, seminarios y cursos a nivel nacional e internacional, además de dirigir el taller de descolonización y la comunidad de pensamiento aumático en La Paz, el Alto Bolivia. Es columnista en diversas páginas de información y pensamiento alternativos como Rebelión, Aporrea, Lo que Somos, El Viejo Blues, Argen Press, Alay, Chincú, Bol Press, etc. Rafael, le paso la palabra, 20 minutos. Muchísimas gracias. El micrófono está cerrado. Ahora sí. Bueno, gracias y un saludo a, como decimos acá, a los presentes y también a los ausentes. Decimos acá que cuando hablamos palabras de vida, convocamos a los ancestros, convocamos a los ajayus, a los espíritus, porque ellos también necesitan de la palabra de los vivos para seguir existiendo en el otro mundo.
Bueno, el tema que nos han propuesto es un tema álgido porque básicamente la crisis que estamos viviendo a nivel civilizatorio, lo cual está impactando a nivel sismático, no solamente en la geopolítica global, sino en todo aquello que ha originado la modernidad como sistema mundo desde el 1492. En cuanto a la supremacía cultural y civilizatoria europea como centro geopolítico mundial y la diseminación y el despliegue del diseño centro-periferia, que siempre decimos también no es simplemente un diseño geopolítico, sino que presupone un diseño ontológico y además antropológico. Quisiera empezar esto matizando algo que esa vez que me invitaron a Rosario, Damián Berceñasi me comentaba acerca de que es curioso cómo hoy en día, de tanta intoxicación que los seres humanos recibimos por el consumo, ya ni muertos le servimos a la Madre Tierra. Porque de muertos nosotros tendríamos que convertirnos en abono, es decir, en algo bueno para que siga alimentándose la vida, en ese retorno que nosotros hacemos al lugar del origen, es decir, a la fuente de la vida. Pero el consumo capitalista prácticamente nos ha condenado e incluso ni siquiera muertos le serviríamos como ese alimento que la madre espera de sus propios hijos. Y esto tiene que ser motivo de reflexión crítica, consistente, porque nos estamos enfrentando, creemos acá, a un tipo de mundo que ha demostrado ser el más perverso, el más siniestro en toda la historia de la humanidad, y que sin embargo se ha logrado imponer a nivel global bajo las banderas más valiosas que la humanidad ha levantado a lo largo de toda la historia de la civilización humana. En nombre de los derechos humanos se violan los derechos humanos. En nombre de la libertad se cercena libertades. En nombre de la democracia, como ha sucedido en Bolivia el año pasado, se producen golpes de Estado. En nombre de los valores más humanos que uno puede imaginarse, la modernidad sigue expandiendo, violándolos, despojando a la humanidad de su propia dignidad, despojando a la madre naturaleza de su propia condición de sujeto, de persona, como nosotros la llamamos, de Pachamama, de madre, y ha constituido, ha producido, ha concentrado y acumulado riqueza material, sacrificando a las dos únicas fuentes posibles de riqueza, el ser humano y la naturaleza. El capitalismo de ese modo nos ha mostrado que no solamente es una economía depredadora, posee una lógica suicida, porque la única forma que ha desarrollado de producir es destruyendo sistemáticamente la fuente que hace posible que vivamos. Y el problema grave es que ha naturalizado en nosotros sus grandes mitos, sus grandes narrativas, como el progreso y desarrollo, haciéndonos creer que la modernidad es lo único, válido, posible y deseable. Incluso cuando estamos al borde de un colapso climático, medioambiental, incluso las voces críticas solo ven como único posible, incluso de modo fatal, la persecución de los mitos del desarrollo y del progreso. Y eso ha llevado que desde la posmodernidad, que prácticamente ha cercenado la posibilidad de la configuración de los bloques populares, dividiendo y fragmentándolos, haciéndonos pelear entre los excluidos, separando y dividiendo las luchas como luchas particulares, y generando este tipo de diseminación, desestructuración y no complementación de las luchas de los oprimidos, ha relativizado los principios básicos que hacen a la estructura moral y ética del ser humano. Ha tratado de convencernos de que las grandes narrativas no sirven y, sin embargo, nunca ha cuestionado la narrativa presupuesta
en ese tipo de crítica que hace la posmodernidad a la modernidad, dejando incólume la gran narrativa del mundo libre, de la democracia moderna y de las libertades civiles, el derecho, los derechos humanos con perspectiva liberal, etcétera. Nunca cuestiona eso. Es decir, cuestiona las narrativas comunistas, pero nunca ha cuestionado la gran narrativa imperial del mundo libre, entre comillas, del mundo libre. Y fruto de eso es que no solamente el bloque popular ha sufrido una serie de desencantamiento, sino que su lucha se ha visto atomizada. Ha tenido que emerger un nuevo sujeto político e histórico, el sujeto indígena, desde el 1994 en la selva Lacandona, en el Chiapas mexicano, para renovar incluso el discurso de una izquierda que había empezado a perder horizonte. Y que hoy en día no solamente ha renovado, sino que el mundo indígena, la emergencia del sujeto que aquí llamamos el sujeto plurinacional, le ha brindado un nuevo panorama, pero además una nueva perspectiva y un nuevo horizonte de vida. Es decir, una gran narrativa. Porque las luchas populares y las revoluciones, si no están alimentadas de grandes narrativas, es imposible que se propongan la construcción, la proyección y la proposición de un mundo radicalmente nuevo. Entonces, aquí vale la pena anotar que la crítica al capitalismo es incompleta si no hacemos también una crítica al horizonte cultural y civilizatorio que ha originado esta economía de la muerte. Y a su vez necesitamos un punto o un locus de enunciación transontológico más allá de la totalidad del sistema mundo hegemónico, moderno, occidental, para ya no solamente hacer la crítica, sino mostrar la salida, mostrar otro horizonte, mostrar una imposibilidad para este mundo, pero una posibilidad para nuestros pueblos. Y es por eso que acá nosotros hemos venido trabajando una buena ya parte del tiempo de la experiencia que se ha denominado acá la Revolución Democrático-Cultural. ¿Cómo es posible construir un nuevo mundo ya no solo criticando al que padecemos, sino cómo mostramos la salida? ¿Cómo seríamos capaces de mostrar los criterios básicos de evaluación de ese tránsito civilizatorio que ahorita no tiene fisonomía definida, que la humanidad necesita porque esta crisis está apuntando a algo sustancial en cualquier proyecto político? Porque un proyecto político es, en primera instancia, un proyecto de vida. Entonces tenemos que aclararnos no solamente en la crítica a la racionalidad moderna que ha producido su propio concepto de vida, su propio concepto de justicia, etcétera, sino tenemos que plantearnos qué podríamos nosotros, más allá de la crítica, proponer como una nueva resignificación y reconceptualización de estos conceptos claves y definitivos para originar no solamente una nueva perspectiva, sino las condiciones de posibilidad de la producción de un nuevo mundo. Es decir, ¿qué podríamos entender de aquí en adelante de lo que significa la vida, de lo que significa el vivir? Entonces, por eso acá nosotros recurrimos a el tipo de mundo, el tipo de vida que nos han legado en las luchas emancipatorias que ha protagonizado el mundo indígena, que se lo denomina la forma de vida que nos han legado nuestros ancestros, y que en palabras de Túpac Katari demostró ser más racional y más justo y más digno que la forma de vida que nos impusieron, decía Túpac Katari, los invasores europeos. Entonces, para nosotros es fundamental que la política empiece a pensar no solamente en la recuperación de la memoria histórica, sino de los principios, valores, de la cosmovisión que sostiene y ha sostenido las luchas de emancipación
de este sujeto popular plurinacional que ha emergido desde fines del siglo XX de manera definitiva en la arena política. Una de las cosas que hemos descubierto nosotros es que si hay un común denominador que hilvana a todas las luchas emancipatorias que han protagonizado los pueblos indígenas y ha sido el modo de inserción de ellos en el campo político, es la defensa de la forma comunidad. Y para nosotros es clave empezar a reflexionar en torno a qué es lo que significa comunidad. Y ahí nos vimos en la necesidad de revisar de modo sistemático por qué nos impusieron la forma sociedad. Hoy en día, todo el mundo, la izquierda, hasta los decoloniales, usan, voy a decirlo así, de modo hasta ingenuo, un concepto como es el de la forma sociedad, sin previa reflexión de lo que histórica y política y geopolíticamente significa. Entonces, nosotros haciendo una revisión histórica, descubrimos que el modo como el capitalismo se desarrolla a sí mismo es produciendo un tipo específico de subjetividad. Es decir, tiene que producir individuos, pero individuos que no tengan ningún tipo de relación, ningún tipo de conexión, no solo con la naturaleza, tiene que despojarles de su relación con la naturaleza. Por eso el mundo moderno se propone a sí mismo ser de impacto civilizatorio. Y en esa idea que de civilización ha manejado el mundo moderno, básicamente ha supuesto la disociación, la ruptura y la separación entre ser humano y naturaleza. Pero a su vez, ha tenido que tomar un paradigma de vida que instaure el tipo de subjetividad que ha de desarrollar para hacer posible al capitalismo. Porque el capitalismo no se desarrolla por inercia, necesita impulsores, necesita actores. Es decir, el capitalismo necesita individuos que no tengan ningún tipo de lazo recíproco, de complementariedad, de solidaridad, sino, ni tampoco de comunidad. Es decir, el capitalismo necesita producir individuos en tanto individuos. ¿Qué quiere decir esto? Necesita producir individuos egoístas, ególatras y egocéntricos, que solo velen por sus intereses particulares. De ese modo, se constituye el componente político, la forma de convivencia humana en torno al paradigma del mercado. Porque en el mercado no existe ni solidaridad, ni hermandad y menos comunidad. Lo que existe es competencia. Entonces, el capitalismo para producirse y reproducirse necesita producir, mediante el consumo, individuos competidores. Y cuando decimos individuos competidores, estamos diciendo que se destruyan los lazos de reciprocidad, de hermandad, de solidaridad y de comunidad. Entonces, cuando produce este tipo de individuos, son individuos que ya no tienen relación con nada ni con nadie. Se desprenden de todo tipo de relación anterior que puedan tener. Entonces, así produce individuos atomizados. Y el conjunto de ese tipo de subjetividades individualistas es lo que llaman sociedad. ¿Y cuál es el fin de la sociedad? Imponerse para acabar y destruir relaciones comunitarias. Por eso no es lo mismo sociedad que comunidad. Por eso aparece una ciencia por antonomasia moderna, como es la sociología, que prácticamente es la que disemina la idea de que las comunidades, como algo premoderno, porque aquí desde la modernidad lo pre no es solamente lo anterior, sino lo inferior, debe desaparecer para constituirnos en entes societales, es decir, individuos. Y como decía Marx, las grandes robinsonadas de la economía política, y nosotros decimos también del derecho liberal y de la política moderna, presuponen individuos en tanto individuos sin comunidad. Entonces ahí aparece, por ejemplo, el paradigma de humanidad que va a promover la política moderna desde Thomas Hobbes, el hombre lobo del hombre, el hombre como enemigo del hermano, del prójimo.
Esa idea es fundamental y eso se escapa a muchos, a muchas reflexiones, incluso del campo decolonial, que necesitarían hacer un bosquejo, una descripción de, por ejemplo, cómo aparece la religión protestante en Alemania para destruir el movimiento mesiánico de los campesinos que lideraba, por ejemplo, Thomas Münzer en el siglo XVI. Es decir, quienes estaban proponiendo una nueva narrativa revolucionaria, una teología revolucionaria, un mesianismo que pedía bajar el cielo a la tierra, es destruido sistemáticamente por una burguesía naciente que necesita una narrativa teológica para destruir una narrativa teológica mesiánica. Y esa narrativa que promueve el protestantismo es pertinente y es funcional al nuevo capitalismo que está apareciendo, a las nuevas relaciones económicas y políticas que está promoviendo la burguesía europea, la burguesía naciente europea. Necesitan una nueva idea del hombre. No les sirve la idea anterior, feudal, etcétera. No, necesitan una nueva idea del hombre. Es decir, necesitan ellos proponer una nueva narrativa ético-mítica que haga posible y justifique el nuevo mundo que la burguesía se está planteando, se está proponiendo. Entonces necesitan destruir una imagen positiva del ser humano y necesitan producir una imagen negativa del ser humano. ¿Para qué? Porque el capitalismo previo ya desde los siglos, como bien señalan Dussel en toda la historiación que hace del eurocentrismo, desde el siglo IV, los monjes benedictinos, rumbo al norte de Europa, se dieron la tarea de secularizar a la naturaleza. Es decir, quitarle incluso en la propia narrativa de los pueblos originarios de Europa el componente sagrado que tenía la naturaleza, incluso para las naciones originarias en Europa. O sea, eso produjo un proceso de secularización que tardó por lo menos 8 siglos, donde se destruyen los componentes divinos y sagrados que poseía lo que llamaban los romanos la terra mater. Una vez que descualifican a la naturaleza, ya con el Renacimiento, para hacerla explotable, para que la ciencia moderna la constituya en objeto, en cosa a disposición, y que la economía después hace el paso a considerarla como mercancía, el segundo paso fue, y esta es la segunda gran revolución cultural de la modernidad, descualificar también el carácter sagrado del ser humano, para convertirlo en un ente explotable. Y esto remata con la clasificación antropológica que produce el racismo metafísico moderno cuando clasifica a la humanidad entre superiores e inferiorizados, cuando biologiza las diferencias culturales y hace creer a toda la humanidad de que existen razas que biológicamente están separadas y que en el curso evolutivo de la humanidad solo la raza blanca europea anglosajona habría alcanzado la culminación de lo que significa la humanidad. Entonces, estas cosas son fundamento, son, digamos, una cosmovisión que origina una racionalidad específica que no solamente se va a manifestar en lo que criticaban los de la Escuela de Frankfurt como racionalidad instrumental. Es una racionalidad de la muerte. Es una racionalidad que necesita descualificar la vida en su conjunto, empezando por la naturaleza y terminando en los seres humanos, para privilegiar el apetito de la codicia que el capitalismo promueve y genera como forma de vida. Lo que en el tiempo de Aristóteles se llamaba, a diferencia de la oikonomía, para proponer más bien una caquistocracia, para promover ese afán del lucro, ese afán de la codicia, acumular riqueza por la riqueza. Lo que llamaba Aristóteles la crematistiqué. Eso es la crematistiqué, a diferencia de la economía. Eso se ha hecho realidad en el mundo moderno. Por eso hoy en día, en las facultades de economía, por ejemplo en los Estados Unidos, ya no se llama economía política, se llama ciencia de los negocios.
porque básicamente han convertido a la vida en un negocio. Hoy en día sabemos que hasta el agua ya lo han puesto en la bolsa de valores, porque están empezando a especular también con este elemento vital. Es decir, para que exista un mundo que justifique en la moralidad interna y sistémica del sistema mundo, ponerle precio a la vida, ponerle precio al aire, al agua, tiene que haber un núcleo ético mítico que haya fundamentado y haya mostrado esto, no solamente como válido, sino como deseable. Entonces, el capitalismo se produce y se reproduce a sí mismo, constituyendo este tipo específico de humanidad que ha de no solamente justificar, ha de impulsar relaciones instrumentales y mercantiles como relaciones humanas. Ha de proponerse el ser el impulsor mismo de un tipo de vida que lo va destruyendo poco a poco, como se dice actualmente, ¿no? Hoy día nos autoexplotamos y a eso consideramos realización personal. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual el ser humano ha naturalizado de tal forma los prejuicios modernos, la racionalidad moderno capitalista, que prácticamente está preso de una cosmovisión que no le deja advertir ningún tipo de horizonte posible, de un horizonte otro. No le deja la posibilidad de advertir que hay salida. Para el individuo actual, la condición humana actual puede resumirse en el hecho siguiente: el individuo moderno actual puede imaginar muy bien el fin y el desastre de la vida toda, pero es incapaz de imaginarse la posible solución de aquello. Entonces estamos en un momento en el cual necesitamos repensar cuestiones básicas. Por ejemplo, ¿qué va a ser vivir? ¿Qué significa la vida? Entonces, desde la cosmovisión, aquí la llamamos andina amazónica, nosotros estamos trabajando una nueva idea de lo que es el vivir en torno a la categoría fundamental que los pueblos indígenas nos han ido mostrando como lo inevitable de una nueva reflexión en torno a un proyecto de vida, un proyecto político. La vida posee una estructura comunitaria. Y la comunidad es básicamente esa relación o esa lógica circular que posee la vida misma y que aquí la conocemos como la complementariedad en la reciprocidad. Y que de ahí se desprende la idea que de ser humano, de sujeto, estamos trabajando acá a partir de lo que propone la propia cosmovisión indígena en torno a que el ser humano, lo que decimos aquí el jaje, solo es posible de autoconcebirse como ser humano cuando él mismo se propone ser koliri, que significa ser sanador, pero además uiwiri, que significa ser criador de la vida. Así como la naturaleza para nosotros no es solamente naturaleza, no es solamente natura, naturans, natura, naturata, sino es pachamama, es decir, es persona, es sujeto, hasta tiene género. Así como ella nos ha criado, nosotros, decimos acá, deberíamos corresponder a esa gratuidad, a ese desprendimiento, constituyéndonos a nosotros mismos también como criadores de la vida. Entonces, el sujeto, en términos andino-amazónicos, es la proposición que el individuo no solamente retorne a ser comunidad, a ser pueblo, sino se constituya en criador de la vida, en sanador de la vida. Y esto empieza por sanarse a uno mismo. Y ese es un legado que los ancestros nos han ido repitiendo constantemente a la hora de iniciar la crítica a la forma de vida que imponen, como decía bien Túpac Katari, los invasores europeos, y que nunca demostró ser mejor que la forma de vida que nos legaron nuestros ancestros. Entonces, cuando hablamos de política, ¿ya estoy en tiempo? Sí, ya ha pasado ya un poquito el tiempo, se puede ir cerrando muchísimas. Voy a ir cerrando. Entonces, desde acá, hemos visto como no solamente pertinente, sino como necesario
que la política empiece a pensar cuestiones ya no solamente instrumentales estratégicas, sino empiece a pensar cuestiones básicas que tienen que ver con las grandes narrativas, el horizonte mítico, incluso que presupone la cosmovisión indígena, porque necesitamos ya construir un mundo nuevo, pero necesitamos construirlo desde sus principios y desde sus valores, ya no solamente haciendo la crítica a los principios y los valores moderno capitalistas, sino también mostrando los nuevos principios y los nuevos valores que emergen como una reactualización del horizonte mítico y la cosmovisión que los pueblos indígenas siempre han presupuesto en sus luchas de emancipación, de revolución y de liberación. Entonces, para eso también nosotros tenemos que resignificar también el concepto de lo político, porque no nos sirven y nos ayuda mucho también los conceptos que de política la modernidad ha producido y desarrollado. Por eso también aquí hemos empezado a hablar, incluso cuando acá hacemos la descolonización de la geopolítica, estamos empezando a hablar en términos de geopolítica, por ejemplo, ¿no? Para que se den cuenta qué tipo de cosas estamos pensando para ir desmontando y mostrando la salida al laberinto de la modernidad. Entonces, eso es básicamente un poco que quería comentarles y espero que esto les ayude un poco al conversatorio que vamos a tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rafael. Creo que empezamos bien, iniciamos bien el debate con una excelente discusión sobre sociedad, comunidad, individuo, colectividad y claro, una pregunta muy importante para esta mesa, ¿qué significa la vida? Pero damos seguimiento a las próximas ponencias. Ahora paso la palabra al doctor profesor Alberto Costa. Es economista ecuatoriano, en la actualidad es profesor universitario, conferencista y sobre todo compañero de lucha de los movimientos sociales, así como juez del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, ministro de Energía y Minas del Ecuador, 2007, presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, 2007, autor de varios libros. Doctor Alberto, le paso la palabra. 20 minutos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les envío un saludo fraterno desde los Andes ecuatoriales, desde Quito. Sin lugar a dudas, este tipo de reuniones que han convocado a tantas personas y donde ya hemos comenzado a escuchar reflexiones estupendas, profundas, como las de Rafael, habrían sido mucho mejores si habríamos tenido la oportunidad de encontrarnos directamente. La pandemia nos tiene distantes físicamente, aunque intelectualmente podemos estar sintonizados. Hagamos de esta ocasión un motivo de reflexión, de memoria de lo que estamos viviendo, para tratar de encontrar los caminos alternativos que tanta falta nos hacen. Voy a tratar de sintetizar mi presentación en tres puntos. Uno primero, una aproximación para entender en qué momento nos encontramos. Uno segundo, para tratar de leer el tema de la salud remitido a un caso concreto, el de Ecuador. Y el tercero, algunas ideas con miras a esa búsqueda de alternativas, reconociendo que existen propuestas, vivencias, experiencias y prácticas concretas en los mundos indígenas andino-amazónico y en los mundos indígenas de otras partes del planeta. Es importante que haga una puntualización inicial. Hace un año, definitivamente no habría aceptado la invitación para ser un expositor sobre temas vinculados a la salud. La salud, más allá del interés personal de estar permanentemente sano, era una cuestión relativamente distante de mis reflexiones y de mis actividades. Pero en estos meses, desde que arrancó esta cuarentena, en marzo, en el caso de Ecuador, he visto cada vez más lo necesario que es entender el tema de la salud. El tema de la salud con miras a protegernos en plural y proteger a otros y otras también en plural. En ese sentido, permítame que intente hacer estas reflexiones con todas las limitaciones del caso.
El punto de partida es que vivimos una mega crisis, una gran emergencia colectiva. Nunca antes tantas personas, tantos países han sido golpeados de una manera tan dura, tan brutal, en tan poco tiempo. Ese es un punto que yo mantengo como una referencia fundamental. La Gran Depresión, la de hace cerca de 100 años, golpeó a medio mundo, pero no de igual manera. Hubo países que estaban literalmente al margen del mercado global y que prácticamente no sufrieron los embates de la Gran Depresión. Este caso es diferente. Está golpeando a las bases mismas de la civilización del capital. Pero aquí hay que anotar una cosa. El coronavirus o el COVID-19, esta pandemia sanitaria, no es la que ocasiona la crisis. No, de ninguna manera. La crisis ya estaba ahí. Lo que hace es agudizar la crisis. Y como voy a tratar de demostrar más adelante, estamos caminando no en dirección simplemente a recuperar el tiempo perdido, más de lo mismo, sino lo que puede ser más de lo peor. Yo anotaría que es importante entonces ir haciendo alguna reflexión para comprender los orígenes de esta realidad tan lacerante, tan trágica para millones de personas. El coronavirus, a mi modo de ver, no es el resultado de un complot. Ahora, la última novedad es que no surgió en algún laboratorio en China, sino que el coronavirus llegó importado a través de productos como podría haber sido el camarón o el banano ecuatoriano. Me parece que se están haciendo esfuerzos para tratar de engañarnos y que no descubramos las razones profundas de los problemas. Igualmente, me parece que es inaceptable aquello de que el coronavirus es un enemigo externo, porque eso nos lleva a descuidar los orígenes de esta situación y, por otro lado, a creer que es un tema que hay que enfrentarlo con la lógica y el discurso de la guerra. Aceptemos, el coronavirus surge de la destrucción de la madre tierra, de la naturaleza, del hábitat, de los bosques, de la biodiversidad, la contaminación de las aguas. El 70% de los virus que están afectando a la humanidad en los últimos 30 años son virus que tienen un origen zoonótico. Destruimos el medio ambiente para muchas especies y esas especies, sobre todo animales, están transmitiendo sus virus que se han transformado en un problema a los seres humanos. Y ahí aparece una primera lectura. Este es el resultado del antropoceno. Cuando los seres humanos estamos influyendo ya en la vida geológica de la Tierra, antes había una suerte de equilibrio entre la historia de la humanidad y la historia de la Tierra. Pero ahora los seres humanos ya estamos afectando ese equilibrio de la Tierra. Pero esa es una lectura superficial. No niego que haya una realidad antropocena, pero el tema es capitaloceno. Es el capitalismo el responsable. Y aquí tendría una primera puntualización en relación con el tema, el título de esta charla o de este debate, el capitalismo del desastre. ¿Hay acaso algún capitalismo que no sea del desastre? Me pregunto yo y contesto, retomando las palabras de un filósofo ecuatoriano brillante, Bolívar Echeverría. El capitalismo vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. El capitalismo es lo que es. Y en ese sentido, tenemos que asumir no simplemente el tema del cambio climático, sino de un colapso climático provocado por los seres humanos organizados dentro de la lógica de la modernidad capitalista. Cambios climáticos ha habido permanentemente en la historia geológica de la Tierra, y va a haber más. Pero esto es un colapso en el cual el ser humano comenzó a trabajar ya hace muchos años atrás, cuando se colocó figurativamente hablando al margen de la naturaleza para mercantilizarla, para privatizarla y como resultado sofocar la vida. Y ahí tenemos los resultados de los monocultivos que destrozan la biodiversidad y las monoculturas tan propias de la modernidad capitalista que limitan la posibilidad de las alternativas. Y aquí me hago una pregunta y les transmito a ustedes. En estos meses de cuarentena, de profundas reflexiones y de angustias también compartidas, muchas de ellas, y otras vividas en soledad, me pregunto, ¿por qué no tuvimos la capacidad de anticipar lo que venía?
nos parece inesperado, algo que era inevitable. No hemos reaccionado, por ejemplo, con la misma firmeza, con la misma angustia frente al tema del hambre. Conocemos que al día fallecen por hambre, mueren por hambre 26 mil personas, cerca de 10 millones de personas en el año. ¿Y nos preocupó eso? No mucho. Y no es un tema que falten alimentos, sino que se produce alimentos en clave de mercado, para la especulación, para alimentar automóviles, los biocombustibles, para sostener una economía dispendiosa que deja sufriendo de hambre a millones de personas. Nos hemos preocupado por los problemas que provoca este sistema en términos de contaminación del aire y el agua, que estaría ocasionando la muerte de 8 millones de personas al año. Nos llamó la atención, definitivamente, en términos de encontrar alternativas, esa cadena de incendios que se dio en el año pasado en Amazonía, en la Chiquitanía, en el Congo, en Australia. Nos preocupa que la nube de polvo del Sahara comience a llegar a América con cada vez mayor frecuencia. La pérdida del permafrost. No, el coronavirus realmente nos tiene una ventaja. Y yo anoto que sí hay un tema que debemos rescatar del coronavirus. Boaventura de Sousa Santos habla de la cruel pedagogía del coronavirus. Veamos si esa cruel pedagogía realmente sirve para que al aprender lo que ha sucedido, al entender lo que ha sucedido, busquemos las alternativas necesarias. Pero el coronavirus sí nos sirve para algo, para ver lo que ya conocíamos, para ver mejor lo que ya conocíamos, para ver lo que estaba oculto o para ver lo que el poder ocultaba con su propaganda. Quédate en casa, nos dicen. ¿Y cuántas personas pueden quedarse en casa? Un par de cifras referentes a mi país. El 42% de las viviendas están en muy malas condiciones. No tienen agua corriente ni agua potable. No tienen ni siquiera servicios higiénicos y hay muchas personas que viven hacinadas. Esto representa algo así como 1.4 millones de hogares de mi país. Se nos dice quédate en casa. ¿Quién tiene un ingreso estable? Cuando el desempleo al inicio de la pandemia bordeaba las 311 mil personas y a junio ya llegaba a 1 millón de personas o superaba el 1 millón de personas. En la actualidad ha habido una ligera mejoría, entre comillas, gracias a qué? A que se dio paso a la flexibilización laboral, precarización laboral y unos cuantos cientos de miles pudieron encontrar cierto ingreso, pero en condiciones de mayor explotación laboral que va de la mano. Y en ese sentido, ¿cuántas personas tienen la capacidad de ahorro para sobrevivir tantos meses en cuarentena? Quédate en casa. Tiene sin lugar a dudas un mensaje de privilegio de clase. Esto hay que decirlo con absoluta claridad. El tema de la educación. La CEPAL difundía hace pocos días una cifra que nos decía que un tercio de la población en América Latina no tiene internet. 40 millones de hogares no están conectados, un 77% de los hogares rurales. Y nos dicen que hay que dar paso a la teleeducación, al teletrabajo. Los niños, cerca de un 46% en América Latina, no tienen acceso a la teleeducación. Los menores de 25 años, un 42%. Y los mayores de 66 años, un 54%. De los desocupados, de las personas ocupadas, el 79% no puede hacer teletrabajo porque es otra realidad y ahí estamos viendo cómo se les explota. Y en este mundo comienzan a aflorar con creciente fuerza una serie de violencias, las violencias de género, por ejemplo. Vemos en el caso de mi país cómo los llamados de emergencia por la violencia de género eran iguales o superiores a los llamados de emergencia por la enfermedad del coronavirus. Los extractivismos que se siguen expandiendo, violentos en esencia. La violencia y los extractivismos no es una consecuencia, es una condición necesaria. Y en ese escenario tan complejo se va haciendo cada vez más presente la tentación tecnológica. El gran hermano de George Orwell se ha transformado en el estado tecno-totalitario perfecto de Franco Berardi Bifo, asoma como una realidad cada vez más cercana. Algo que parecía de ciencia ficción es en China ya una realidad. Más de 400 millones de cámaras de televisión nos leen facialmente quiénes somos
y premian o castigan de acuerdo a los comportamientos. El Estado y el Partido Comunista concentrando la disciplina social para profundizar individualismo y consumismo en clave de capitalismo global. Estas son cosas que creo que sí podemos nosotros en este instante recordar y señalar. Me parece que es fundamental entonces recordar el tema de la salud. Ahora que nos cuidamos y que otros se cuidan para que nosotros no nos enfermamos, pensemos un momento en los temas de la salud. Les dije que me voy a referir muy rápidamente a la realidad de mi país y lo hago tomando algunos datos preparados por dos compañeros, una compañera y un compañero, estudiosa y estudiosos de la materia, como Erika Arteaga Cruz y como Juan Cubi. He leído con mucho detenimiento sus trabajos y los datos que voy a presentar provienen de un estudio que se llama Las paradojas de la salud, consolidación del complejo médico-industrial y fortalecimiento del conservadurismo social, análisis del caso ecuatoriano durante los gobiernos de Alianza País 2007-2019. Y entonces empecemos por anotar algo que llama la atención. Gran parte de los problemas que se están viviendo en Ecuador, que ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus, tienen que ver con las lógicas de austeridad fiscal. Ecuador suscribe su convenio con el Fondo Monetario Internacional número 19 en marzo del año pasado y ya años atrás venía transitando dentro de la lógica fondo monetarista y venía aplicando políticas de austeridad fiscal que se reflejaron en una caída de la inversión social y en particular de la inversión en salud. La inversión real en salud cae de 241 millones de dólares en el año 2017 a 175 millones de dólares en el año 2018 y a 110 millones de dólares en el año 2019. En ese año, el año pasado, pocas semanas antes del coronavirus, se despiden a más de 3.000 profesionales de la salud y se mantienen una serie de retrasos infames en los pagos a los trabajadores que están enfrentando en primera línea al coronavirus. Esta es una realidad compleja y difícil, pero hay otros problemas de fondo. Por eso el coronavirus es una suerte de gran lupa. Eso pudimos ver relativamente fácil. Un gobierno como el de Lenín Moreno, que prefería servir la deuda externa en marzo, cuando la gente se moría literalmente en las calles de Guayaquil, antes que destinar recursos para la salud. Y la ministra de Salud en esos días renunciaba porque no había dinero. Había dinero para la deuda, no había dinero para la salud. Pero este es un tema mucho más complicado. Si vemos que hay otros problemas de fondo en el sector de la salud, como es mantener la visión curativa del paradigma clínico, asistencialista y mercantilista. Más hospitales no arreglan los problemas. Y eso es lo que se hizo en el gobierno de Rafael Correa, en donde se dio paso a lo que se puede denominar como una silenciosa privatización de la salud, que aceleró la acumulación capitalista del complejo médico-industrial. Y eso propició la acumulación de capital en la industria de insumos, en las farmacéuticas y en las aseguradoras privadas. Y todo esto se agudiza en Ecuador y en América Latina con las lógicas de los tratados de libre comercio que terminan por favorecer a las grandes empresas farmacéuticas. Ecuador ya tiene un tratado de libre comercio con Unión Europea desde el gobierno de Rafael Correa y nuevos tratados con el gobierno de Lenín Moreno. En este sentido, la consolidación de lo que se denominó revolución ciudadana, entre comillas, deja saldos poco alentadores. Un par de cifras. Las coberturas de vacunación históricamente estaban en más del 95% hasta el año 2006. Promediaron el año 2015 el 80%, con 14 cantones con coberturas menores al 50%. Vamos un paso más allá. Enfermedades como la malaria, que habían disminuido significativamente en décadas anteriores, están en franco repunte. La desnutrición infantil bordea el 25%, con tasas que superan el 40% en las comunidades indígenas. Y Ecuador ocupa el penúltimo lugar en desnutrición en América Latina, luego de Guatemala, por debajo de Honduras, Haití y Panamá, un país que disfrutó de la mayor cantidad de ingresos económicos en toda su historia durante el gobierno de Correa. La mortalidad materna sigue siendo de las más altas de la región
y Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina en caso de embarazo adolescente. No nos olvidemos que en el gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana se dio paso a una política regresiva en temas de sexualidad adolescente. Inicialmente se impulsó la estrategia intersectorial de prevención del embarazo adolescente y planificación familiar, el ENIPLA, pero luego fue reemplazada por el Plan Familia, una versión reaccionaria y convencional que estuvo en manos de quien venía del Opus Dei. Estas son realidades lacerantes. Y en ese sentido podemos seguir anotando una serie de situaciones graves y complicadas que nos llevan a la conclusión de que la realidad de la salud era ya dramática antes y sigue siendo dramática ahora. Y las perspectivas son cada vez mayores por las ampliaciones, por ejemplo, de los extractivismos petrolero, minero, agroexportador, que conllevan una serie de situaciones complejas y brutales para las comunidades, para la vida de los seres humanos y para la vida de los seres no humanos. Pondría un punto final a esta segunda parte de mi intervención con una frase, con un par de frases que escribió Santiago Roldós, el hijo del expresidente que murió asesinado en 1981 en un accidente de aviación. Él dice lo siguiente, es un texto más largo, leo un par de líneas. La gente en Ecuador está muriendo de capitalismo, de pésimos servicios públicos y privados, no solo de salud, de falta de democracia y de ausencia de justicia, de corrupción e incapacidad de diálogo. Solo en redes como las indígenas o algunas cooperativas afros o montubias o tribus urbanas, las sociedades se fortalecen. Y concluyo entonces esta segunda parte indicando que todo señala que estamos volviendo a la normalidad, que era la anormalidad causante de todos los problemas. La emisión de gases de efecto invernadero ha vuelto a los niveles anteriores y sube cada vez más acelerado. El consumo de plástico solo en los Estados Unidos ha crecido en estos meses en más del 300%. Los incendios en la Amazonía son peores a los que vivíamos hace un año. La especulación es la realidad cotidiana. El lunes 20 de julio de este año, una sola persona, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, enriqueció su fortuna en 13 mil millones de dólares. El aire es ahora, como ya mencionaba Rafael, parte de la especulación en la bolsa de valores. Y no nos olvidemos que el agua está en Wall Street, en la bolsa de valores, y que el aire ya es también parte de una lógica mercantil a través de los racismos ecológicos. Porque hay ciudades en donde hay lugares donde el aire es bueno y viven los que tienen dinero. Y normalmente son la gente, entre comillas, de color, las que está destinada o obligada a vivir en otras regiones. Esto no es más de lo mismo, esto es más de lo peor. Entiendo que mi tiempo está a punto de terminar, si no me equivoco, y solo quisiera hacer una reflexión final. Es necesario hacer un esfuerzo para recomponer el nudo gordiano de la vida, aquellos lazos rotos de la vida. Y tenemos posibilidades y respuestas. Los movimientos de mujeres, los movimientos indígenas, la juventud, trabajadores, por supuesto, y la misma pandemia, en tanto pedagogía cruel para entender y para rectificar, nos brinda una enorme oportunidad de cambio para construir un nuevo futuro o nuevos futuros desde principios básicos fundamentales, como el que tiene que ver con el paradigma amplio del cuidado, poniendo la sostenibilidad de la vida digna, en el centro de nuestras sociedades. El cuidado es un derecho y es un deber. Políticas públicas y acciones comunitarias y familiares. La salud, por ejemplo. Requerimos otro tipo de salud. La salud es un derecho, pero más que un derecho, tiene que ser el resultado de un sistema plurinacional de salud, como recomiendan Kubi y Arteaga. Tiene que atender los temas no solo curativos, sino preventivos. Tiene que abrir la puerta a otras formas de entender la salud, como es la salud ancestral y comunitaria. Y por supuesto, tiene que estar en línea con la alimentación a partir de lógicas de soberanía alimentaria. Y esto nos lleva a repensar también las lógicas desde un paradigma amplio del reparto y redistribución. Menciono un solo ejemplo.
la renta básica universal permanente para erradicar la pobreza extrema y eliminar lo que significa esa enfermedad psicosocial de la angustia del desempleado y desempleada porque no tiene cómo llevar algo de comer a su casa. Esto implicará transformaciones profundas en clave con un tercer paradigma, que es el de la suficiencia y la reciprocidad, poniendo la felicidad y la calidad de la vida en el centro, y ahí podemos sintonizarnos con lo que señalaba con claridad Rafael, con el vivir bien o el buen vivir, el reencuentro con la madre tierra en clave con el paradigma de lo común y la mancomunidad, lo comunitario. Entonces, es un error creer que los individuos somos completamente autónomos e independientes respecto a la naturaleza y al resto de personas. Es importante entender que somos comunidad humana, que somos comunidad natural. Ha llegado el momento de fortalecer todos los sentidos de comunidad, el cuidado, la reciprocidad como elementos fundamentales en el sostenimiento de la vida, lo que existe a pesar del capitalismo, porque no vivimos ni por ni para el capital. Es el momento entonces de hacer realidad un mundo donde los derechos de la naturaleza y los derechos de humanos se complementen. Derechos humanos y derechos de la naturaleza, justicia social y justicia ecológica. Ninguna de las dos puede ir al margen. Y todo esto demanda siempre más democracia. Democracia radical que empiece en los hogares y que tiene que proyectarse con transformaciones profundas para construir otro tipo de civilización. Una civilización en donde seres humanos y no humanos podamos vivir con dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y perdón si interrumpo. No te preocupes, nosotros nos alargamos. Nos entusiasmamos y nos alargamos. No te preocupes, es tu tarea. Es mi rol, ¿no? Ahí estoy haciendo este papel y tengo que pedir, controlar el tiempo. Pero muchísimas gracias, doctor Alberto. Muy bien, todo lo que trajo sobre la discusión del capitalismo, del colapso del medio ambiente. Y creo con esta perspectiva muy estructural, ¿no? De lo que es nuevo y finalmente lo que es antiguo y esta consolidación, digamos así, de este capitalismo que nos atora, que nos impacta duramente y a todos los pueblos. Yo paso ahora la palabra a profesora doctora Raquel Rigotto. Raquel, vou falar agora em português, é médica, especialista em medicina do trabalho, mestre em educação e doutora e pós-doutora em sociologia. Professora titular do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Coordenadora do Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, Tramas, UFC. Membro do GT Saúde e Ambiente da Abrasco entre 2003 e junho de 2020. Membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Professora Raquel, muito prazer. Obrigada pela presença e passo a palavra 20 minutos. Obrigada, Rebeca. Buenas tardes a todos e todas. Es un placer compartir este momento con ustedes. Me voy a hablar en portugués, no voy a torturarlos con mi portuñol. Tengo acá una presentación que está en español, entonces será más fácil, ¿no? Para acompañar. Sendo da área de saúde, eu estou planejando a minha contribuição aqui, buscando pontes entre o neoextrativismo, o colapso socioambiental e as suas consequências na saúde dos corpos territórios, pensando aqui nos corpos dos povos e comunidades tradicionais de Abya e Yala, que vivem a partir dessa cosmovisão sobre a qual nos falou Rafael, e que tem organizado seus modos de vida na natureza, como natureza, que tomam seus corpos
também como territórios e seus territórios como corpos. Essa tem sido a narrativa dos povos indígenas no Brasil, em suas lutas de resistência contra a expropriação de seus territórios e de suas culturas. Vou ter como referência, afinada aí com as falas que me antecederam, os estudos decoloniais, a ecologia política e a teoria da determinação social da saúde e a epidemiologia crítica, né, formulada principalmente por Jaime Breio, do Equador. Vou tomar como referência para pensar a saúde desses corpos e territórios de povos e comunidades tradicionais, dois macroprocessos, o neoextrativismo e o colapso socioambiental atual. No neoextrativismo, vamos poder olhar um pouco para suas expressões na mineração, na agricultura de monocultivos para exportação, produtora de commodities associada ao rentismo, e também nessa agropecuária, hoje associada, como apontou o Alberto Acosta, aos processos aí relacionados à pandemia, e sem deixar de lembrar o papel que os estados nacionais, nesse contexto de neoliberalismo, têm tido no desenho de modelos de desenvolvimento que acolhem essa as grandes corporações internacionais que protagonizam o neoextrativismo em nossos países e oferecem a eles as infraestruturas necessárias para os seus projetos produtivos, como são a água, a energia, as estradas, os portos, mas oferecem também as condições de desregulamentação e de flexibilização da legislação ambiental, sanitária, trabalhista, né? Fornecem os financiamentos, né? No Brasil, por exemplo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social destina a maior parte dos seus recursos ao financiamento desses empreendimentos do neoextrativismo, né? E ainda fornece uma legitimação simbólica de que isso é desenvolvimento, de que isso gera empregos, né? Então, essa leitura do neoextrativismo como uma ofensiva capitalista de racialização da divisão do trabalho na América Latina, que opera contra os sujeitos comunitários, pelo controle e manejo dos seus territórios, apoiado pelo neoliberalismo, né? E que se expressa em múltiplas formas de violência, privando os povos e comunidades tradicionais, não só de recursos, mas também dos seus modos de vida. No Brasil, por exemplo, os cultivos de soja, milho, cana e algodão ocuparam, em 2018, mais de 62 milhões de hectares de área plantada e ainda outros 170 milhões de hectares de pastagens para um rebanho de 213 milhões de cabeças de gado, o que corresponde à população brasileira, né? E esse modelo, ele tem uma série de impactos, mas eu gostaria de sublinhar a questão do consumo de água, né? A agricultura irrigada consome 66% das águas superficiais e subterrâneas no Brasil e mais 11,6% que se destina à pecuária. Então, nós temos aí quase 80% das águas do país destinadas ao agronegócio. Esses empreendimentos chegam aos territórios marcados por um profundo racismo que estrutura a sua proposta, porque os modos de vida e esses povos são vistos pelo modelo hegemônico, por esses agentes do neoextrativismo, como povos atrasados, improdutivos, pré-científicos, né, que podem ser atacados e destruídos.
e sobre eles exercem inúmeras injustiças, como são o acesso desigual aos bens naturais, né? Especialmente a terra, a água e os ecossistemas com sua biodiversidade. Se o desenvolvimento teria benefícios, a distribuição desses benefícios é profundamente desigual e a maior carga de danos ambientais e à saúde dos seus processos de produção são destinadas aos povos e comunidades tradicionais e a populações vulneráveis nas periferias das grandes cidades. E, além disso, eles ainda são completamente excluídos de participação nos processos de tomada de decisão sobre os destinos dos seus territórios de vida, né? Assim como na elaboração e implementação de políticas públicas. E isso, então, pode ser lido do ponto de vista da ecologia política enquanto conflitos ambientais, né, vinculados ao acesso, conservação e controle dos recursos naturais e que supõem, por parte dos atores enfrentados, interesses e valores divergentes em torno a eles num contexto de assimetria de poder. Eles representam diferentes concepções sobre a natureza, como já foi muito bem expresso, tanto por Rafael como por Alberto, e, em última instância, manifesta uma disputa sobre o que é que se entende por desenvolvimento, essa ideologia moderna, essa utopia moderna, né? Este mapa foi elaborado pela equipe coordenada pelo professor Juan Martínez Allier, da Universidade Autônoma de Barcelona, num projeto denominado IJOT, e ele mapeia os conflitos ambientais no mundo, a maioria deles relacionados exatamente à mineração, aos monocultivos, à extração de petróleo, às grandes obras de infraestrutura. E vocês podem observar aí uma importante concentração desses conflitos naquilo que temos chamado de Sul Global, né? E também na nossa América Latina, né? Uma concentração de conflitos ambientais decorrentes desse neoextrativismo. Desculpe. O outro macroprocesso que eu gostaria de ter como referência para pensar a questão da saúde dos povos e comunidades tradicionais de Abiala é o colapso socioambiental, né? Levando em conta que o capital oceano, né, está se instalando, essa é uma expressão dele, esse colapso, interrompendo o Holoceno, uma era geológica que ofereceu à humanidade condições de estabilidade nos últimos 11.500 anos, né? E criando agora esse Capitaloceno e trazendo uma condição de colapso socioambiental de âmbito planetário, que, é claro, tem impactos que se distribuem também desigualmente, injustamente, entre os diferentes segmentos da sociedade, e que começa, né, tem como uma das suas expressões mais importantes o aquecimento global, mas que também repercute na biodiversidade, na água, né, e que vai nos levar, está nos levando, enquanto humanidade, a abismos de fome, de insalubridade, de violência, de precariedade e de mortalidade. De forma que, se nós temos a meta colocada pelo Acordo de Paris de não passar de 1,5 grau centígrado de aquecimento da superfície da Terra até 2030, né, nós já estamos hoje a 1,36 graus, estamos a apenas 0,14 graus abaixo desse limite, ao qual está vinculada toda a estabilidade do ecossistema planetário. Então, nós estamos tendo concretamente que nos colocar
enquanto humanidade, diante da possibilidade de extinção da nossa espécie, né? De uma enorme eliminação de espécies que já está acontecendo, inclusive da nossa, né? É, isso é algo que a gente precisa de olhar, e a pandemia, como bem analisou Alberto, né, é uma oportunidade para olharmos para essa suposta normalidade e enxergarmos que talvez a utopia do século XXI seja a sobrevivência, né? Chegarmos ao século XXI almejando, como o máximo de desejo, conseguirmos sobreviver a este século enquanto humanidade. E aí são muitas as evidências, né, a respeito aí dos elementos causadores desse colapso socioambiental, seja no que diz respeito à elevação da temperatura, mas também principalmente relacionada à queima de combustíveis fósseis, ao desmatamento e à produção agrícola de gado, pela produção do metano, que é 300 vezes mais produtor de efeito estufa do que o gás carbônico, por exemplo, né? E a aniquilação de diversas formas de vida. A perda de biodiversidade que tem acontecido também é uma dimensão importante desse macrofenômeno do colapso socioambiental. Nós tivemos, nas últimas 5 décadas, uma perda de 70% dos mamíferos silvestres do planeta. Na última década, nós tivemos uma perda de 30% da biomassa de insetos de todo o planeta. E são fenômenos assim que vêm nos mostrando, né, esses limites que temos que facear nesse momento. Os dois expositores que me antecederam já se referiram a isso ontem, né? A água começou a ser cotizada em Wall Street, né, por $486 a cada 1.233 metros cúbicos, né? Ela já é um novo benchmark com a cotização NQH2O, né? E isso é algo que a gente precisa olhar, porque é a mercantilização da vida de uma forma muito intensa. Há os problemas relacionados à poluição, né, à geração de lixo, especialmente de lixo plástico, que tem as microplásticos têm sido encontrados nas fezes humanas, né, seja pela ingestão, seja pela inalação, né? Então, assim, a partir destes macrofenômenos, nós elaboramos no nosso grupo de pesquisa uma matriz de análise das consequências do neoestrativismo para a saúde dos povos e comunidades afetados, né? A partir também da nossa experiência de pesquisa, e elegemos 3 categorias, uma delas vem da geografia, nós vamos ouvir certamente Luísa falar sobre isso, que é a desterritorialização. Outra categoria é a vulnerabilização e o processo saúde e doença. Como a gente pode articular essas 3 categorias, levando em conta 4 dimensões dos conflitos ambientais? A disputa simbólica sobre o que é a natureza, o que é a vida, né, o que é o território, né, o que é desenvolvimento, o acesso, o comprometimento do acesso aos bens naturais, a introdução de processos de migração compulsória e os riscos tecnológicos relacionados aos processos produtivos. Então, num cruzamento entre essas categorias e essas dimensões, a gente pode observar que os processos de desterritorialização se iniciam, né, com essa desqualificação do modo de vida local dos povos e comunidades e tradicionais como atraso. A perda ou a degradação de suas terras e de seus territórios, né, com tomadas violentas aqui no Brasil,
está em vias de ser autorizada a mineração em terras indígenas, né? A perda de acesso à água, e isso também é uma realidade muito dura pelo caráter hidrointensivo do neoextrativismo, que tem privado as comunidades de acesso à água, a degradação e a contaminação da biodiversidade, que mantém os ecossistemas, que, por sua vez, são a base da organização econômica e social das comunidades, inclusive a contaminação das águas, né, por agrotóxicos, por metais pesados, que vêm da mineração, que vêm dos fertilizantes, né? A implementação de novos projetos produtivos e infraestruturas, que também desloca pessoas, que também gera riscos, e essa participação limitada nos processos de tomada de decisões. É uma participação negada, né? Ela tem sido reivindicada nas lutas, nas resistências, mas muito pouco se ouve do que tem a dizer esses sujeitos. Então, esse processo gera vulnerabilizações, né, que vão estar associadas à ameaça tradicionais de produção e de trabalho, à insegurança sobre o futuro. Essas comunidades não conseguem pensar como será o seu amanhã. A ameaça da segurança alimentar e hídrica, a geração de processos de migração compulsória, a expulsão de populações do campo, das florestas e das águas para as cidades, né, em condições de muita precarização da vida, a proletarização, a transformação de produtores autônomos nas comunidades em empregados do agronegócio, empregados da mineração, que têm que cumprir uma jornada de trabalho que não se relaciona com seus tempos de vida, com sua cultura, e suportar condições de trabalho insalubres, perigosas, convivendo com riscos com os quais eles não têm qualidade e nem formação, né? E introduzindo riscos tecnológicos nos locais de trabalho e de vida, né? Riscos de natureza física, química, biológica, mecânica e também psicossocial. Então, em termos do processo saúde e doença, essa criança que vocês veem ao fundo aí com focomelia, ela nasceu em uma das comunidades onde nós fazemos pesquisas, né, profundamente atingidas pelas pulverizações aéreas de venenos. Ela não tem os membros superiores e inferiores, né? Esse cenário ele vai impactar, então, no processo saúde e doença, naquilo que diz respeito aos transtornos nutricionais, né, a desnutrição, a subnutrição, a obesidade, o diabetes, né, no sofrimento psicológico e na produção de transtornos mentais, mas um sofrimento que é também psicossocial, né, as pesquisas têm mostrado muitos casos de suicídio, especialmente entre indígenas e entre idosos nessas comunidades que são deslocadas, desterritorializadas por grandes empreendimentos. Doenças cardiorrespiratórias, o aumento das diversas formas de violência, desde a violência doméstica, os acidentes de trabalho, os acidentes de tráfico, os acidentes, as violências urbanas, né? Os desastres que também podem ser vistos como crimes violentos, né? E aqui no Brasil nós tivemos nos últimos cinco anos, dois grandes desastres de rompimento de barragens de minerações, barragens de rejeitos, né, que atingiram mais de 600 quilômetros do Rio Doce, chegando até o mar, chegando a áreas preservadas do Oceano Atlântico, como é Abrolhos, né, e destruindo comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, de pescadores, matando mais de 300 pessoas, né. Intoxicações agudas causadas por pulverizações aéreas, por exposições agudas a riscos tecnológicos trazidos por esses empreendimentos.
E também agravos crônicos, né, como são as más formações congênitas, como são os cânceres, né, muito especialmente nessas áreas de intensa produção do agronegócio, né, o autismo, uma série de agravos à saúde. Além Raquel, só para avisar que o tempo já passou, então, se a senhora puder ir encerrando. Sim, estou próxima de concluir, Rebeca. Obrigada. A exploração sexual das mulheres, especialmente pelos movimentos migratórios de trabalhadores para trabalhos sazonais, as infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez não desejada e a gravidez de adolescentes. Em termos do colapso socioambiental e dos extremos climáticos a ele relacionados, né, nós vamos ter as ondas de calor, que já mataram 20 mil pessoas na Europa em 2003, né, por hipertermia, por desidratação severa, as inundações e secas que comprometem, inclusive, a qualidade da água, o aumento do nível do mar nas zonas costeiras, onde vivem várias comunidades de pescadores, marisqueiros, mas também estão no Brasil, por exemplo, maior parte das capitais, né, das grandes metrópoles, né, as supertormentas, que inclusive dificultam o socorro, porque acabam com estradas, comunicação, com serviços de tratamento de água, eletricidade, etc. A fome, né, que já foi sublinhado, um problema tão grande hoje, que tende a se agravar com a perda da soberania alimentar, as epidemias e pandemias relacionadas, por exemplo, a destruição dos habitats naturais, as tempestades de areias que vão deslocar bactérias e vírus entre os oceanos, inclusive, os animais que se deslocam e com eles deslocam esses micro-organismos, né? A violência, a escassez de água, que já em 2030 vai estar afetando gravemente mais de um terço da humanidade, a aniquilação biológica e a contaminação. Vou pular aqui alguns dados sobre isso, para concluir que o capitaloceno influi fortemente na determinação da saúde, e a saúde precisa ser compreendida como expressão dessa presença humana no planeta e das formas como nós nos relacionamos entre nós e sendo também natureza, né? Pensar alternativas sistêmicas implica também num desafio para o campo da saúde, né, de se situar nesse contexto, de que os profissionais de saúde e os pensadores da saúde possam compreender esse momento da humanidade e repensar a saúde a partir dessa perspectiva, porque não temos um plano B, não temos um planeta B. E também não temos tempo, nós temos apenas uma década para tomar medidas radicais que deveriam deter a exploração e o uso de combustíveis fósseis. Pelo menos 88% dos combustíveis fósseis devem ficar onde estão, ou seja, no subsolo, né? E todos os serviços que dependem deles. Abandonar esse sistema alimentar imposto pela agroquímica e pelo rentismo, né? E construir sistemas de soberania alimentar comércio internacional, baseado em sistemas agrícolas tradicionais e na agroecologia, não só parar o desmatamento, mas também recuperar os ecossistemas degradados, proteger a água, as sementes crioulas, promover o acesso universal à renda mínima e à infraestrutura sanitária, a igualdade de gênero, a educação biocêntrica, a mobilidade com base em energias renováveis de baixo carbono e a redução e gestão dos resíduos. E, finalmente, se um outro mundo é possível, é urgente promover o compromisso crítico de todos os campos do conhecimento científico, para que, num diálogo circular com o conhecimento tradicional e popular,
produzam conhecimentos que visibilizem e difundam a consciência desse momento decisivo para a civilização humana, superando o antropocentrismo, e também produzam tecnologias destinadas principalmente a mitigar o atual colapso socioambiental. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Raquel. Novamente, mil desculpas por interromper. Imagina, é o seu papel. Pois é, eu vou fazendo. Obrigada pela apresentação. São muitos comentários que eu tenho acompanhado no chat das pessoas agradecendo todas as três exposições, alguns muito preocupados com a situação que estão sendo mostradas. Há várias demandas para poder ter acesso aos slides que a senhora apresentou, então depois a gente pode responder. Obrigada pelas reflexões do capitão Loceno. Eu acho que a gente vai ter muito o que debater. Já há 6 perguntas estruturadas para vocês responderem. Eu passo a palavra agora à professora Maria Fernanda Solis, a professora ecologista, doutora em saúde coletiva, diretora da área de saúde da Universidade Andina Simão Bolívar, docente da PUCE, Pontifícia Universidade Católica do Equador, é membro da Acção Ecológica, tem experiência de trabalho em investigação e ação participativa com comunidades afetadas por conflitos socioambientais em Equador, América Latina em geral e África, em el marco da construção de um projeto de saúde coletiva. Investigadora da Fundação Acção Ecológica, coordenadora da campanha de desechos. Professora Maria Fernanda, passo a palavra, 20 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a Damián y al Instituto de Salud Socioambiental por la invitación a esta primera conferencia latinoamericana y caribeña del pensamiento crítico en salud. Ha sido para mí y para quienes represento un honor compartir el panel de hoy con estos queridos y queridas colegas, muchos compañeros, militantes en esta línea del otro mundo posible. Así que iniciar por eso diciendo que me siento honradísima. Además de leer todo el debate paralelo que se va armando en el foro con quienes nos acompañan hoy. Yo he preparado una pequeña ponencia para ahora, pero no quería empezar con la ponencia sin antes brevemente contarles un poco de dónde viene esta propuesta, con quiénes, y desde ahí pues pasaré a comentarles lo que les había preparado. En primer lugar, para mí era importante reivindicar que las reflexiones que hoy les voy a proponer vienen de una apuesta importante la construcción colectiva del conocimiento popular en esta ciencia digna, que pues también es uno de los representantes, ¿no es cierto?, más queridos y fraternos de esta ciencia con conciencia y de esta reivindicación del sujeto popular, del sujeto comunitario, ¿no? Y pues ahí contarles un poco que venimos de esta historia larga de trabajo con cientos, decenas de organizaciones militando por los derechos de la naturaleza, por la salud como derecho humano, como bien común, por el derecho a los ambientes y a los ecosistemas saludables, pues justicia social, ecológica, de género, y pues hay una serie de organizaciones con las que venimos trabajando y con quienes hemos construido estos procesos de acción, reflexión, de una academia comprometida con las demandas populares. Luego también me gustaría, aunque ya Damián hizo un pequeñito homenaje, reconocer en memoria de quienes estamos aquí, y ahí tomo una frase de una líder indígena ecuatoriana a la que queremos ya falleció, pero a la que tomamos siempre como referente, que nos dice, somos como la paja de páramo, que aunque se arranca, siempre, siempre vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Y yo creo que tenemos que recordar algunos referentes latinoamericanos en la lucha en contra de los extractivismos, de este capitalismo del desastre que han ido posicionando las consecuencias de esta ruptura metabólica sociedad-naturaleza. Uno de ellos, nuestro querido Andrés Carrasco, que ya advertía del neocolonialismo tecnológico y de la tecnología mercenaria, mutada, adaptada a las necesidades más bien productivas de la hegemonía de las corporaciones, sobre todo en el tema de alimentos, y disputaba la necesidad de retomar el alimento como bien común, en donde su valor de uso esté por encima de su valor de cambio. Aquí hay una reflexión que nosotros solemos tomar
de justamente mirar cómo se expresan ahora estas fuerzas tecnológicas disruptivas que han considerado un neocolonialismo ecológico a servicio del capital, pues ahora ya no se viene con la cruz en la barca de Colón, pero vienen las empresas con sus responsabilidad social y ambiental a nuestros territorios y convenios de nuestros estados, les entregan el territorio y a nosotros nos dejan con los estudios de impacto ambiental y planes de manejo en todos estos procesos de derre y sobre territorialización que ya lo ha comentado Raquel ampliamente. También queremos rendir homenaje a una compañera muy querida de Acción Ecológica que militó todos los días de su vida en contra del depredador extractivismo megaminero. En Ecuador fue impuesto paradójicamente con el gobierno, entre comillas, de la Revolución Ciudadana que inauguró los primeros dos proyectos megamineros en el país. Y pues todos, además los defensores y defensoras que en América Latina y en el sur geopolítico han sido asesinados en resistencia a esta embestida extractivista. También de nuestros pueblos bañados en petróleo, pueblos enteros desaparecidos, despojados de sus territorios y que ahora viven en la pandemia del cáncer, de las enfermedades crónicas no degenerativas, el cáncer como pandemia y condena impuesta en estos pueblos bañados en petróleo, y por supuesto de todos y todas quienes han fallecido en la pandemia de la COVID-19, que ha sido no más que un espejo de, de esta crisis civilizatoria del capitalismo, ¿no? Finalmente a Julio Monsalvo, que ya también nos contó que falleció hace unos poquitos días y que fue uno de los impulsores de este otro mundo posible y de la alegremia, como una reivindicación de que siempre es posible tener más salud. También quería contarles que en efecto a mí me encantó este panel porque me parece que teje una reflexión necesaria entre varias disciplinas o disciplinas críticas, la salud colectiva latinoamericana, ¿sí?, como escuela de pensamiento crítico que nace de la geografía crítica, de la política, de la crítica de la economía política y de los ecofeminismos. Desde ahí yo voy a intentar... urgentes, creo que una de las que está en el título es la fisura metabólica campo-ciudad, la ruptura del metabolismo sociedad-naturaleza que empieza a ser postulada por Marx con las lecturas de la química agrícola de Liebig, pero creo que son muchas otras discusiones y categorías de la crítica de la economía política, que la geografía crítica, que la salud colectiva y la ecología política están planteando. Yo lo voy a posicionar en mi ponencia, pero quería quedarme al menos en las dos últimas disciplinas, las otras ya les iré contando mientras comparto esto que les voy a presentar, pero creo que la salud colectiva, los debates centrales están en la necesidad de reivindicar la salud como bien común, nunca más la salud como mercancía, y creo que la pandemia una vez más ha mercado de la salud. La necesidad de superar la enfermología, ¿sí?, esta visión de salud sin historicidad, sin territorialidad, frente a una visión de la salud como un proceso de naturaleza social, pero también ecológica. Enfrentar el complejo farmo, biomédico, policial, militar, superar las herencias nefastas del higienismo y del neohigienismo, vigilar, castigar, fumigar y dejar morir. Nunca más la salud como declaratoria de guerra, no más términos bélicos, no más aporofobia, fobia a las personas pobres, ni misofobia como política pública y sanitaria. Superar la geografía de la culpa, denunciar la necropolítica. Y en el tema de la ecología política, ahora que escuchaba una de las ponencias que planteaban que la ecología posiciona a la naturaleza como mercancía, sí, una rama de la ecología ecoeficientista, en efecto, ha lucrado al mercado de la naturaleza. Afortunadamente existen corrientes críticas, contestatarias, como la ecología política, el ecologismo popular, que justamente son indisciplinas o disciplinas críticas que están planteando estos debates epistémicos, ¿sí? Que están justamente haciendo resistencias desde cada uno de los territorios, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí yo, haciendo esta primera introducción, voy ahora a les preparé, como les decía, un texto y dejo unas diapositivas que se puedan transitar al tiempo que yo... les voy comentando algunas de las reflexiones. Bueno, entonces yo había planteado hoy la necesidad de reflexionar sobre la COVID-19 como espejo de la ruptura del metabolismo, sociedad, naturaleza y del capitalismo del desastre. Retomaba la utopía del otro mundo posible y pienso que cobra fuerza ahora, nuevamente, luego de los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 y lo que ha dejado sobre todo en las familias y barrios más empobrecidos de varias ciudades del mundo. Esta pandemia nos ha recordado la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad de la naturaleza de la que somos parte, pero sobre todo ha puesto en evidencia que,
Si no cambiamos las formas de organización de la vida, si no paramos la explotación de la naturaleza y si no promovemos justicia social, ecológica, étnica y de género, todas las muertes habrán sido en vano y peor aún vendrán nuevas y más de tales pandemias. Más que nunca, hoy sabemos que las formas de enfermar y morir están determinadas por las equidades o iniquidades económicas, ecológicas, culturales y de género. Sabemos que la crisis global de salud es el resultado de este modelo de mal desarrollo que busca la acumulación ilimitada de capital, explotando los recursos de la naturaleza, concentrando las tierras fértiles en unas pocas manos, monopolizando el agua de riego, mercantilizando el agua de consumo, deforestando los bosques y desplazando a comunidades indígenas y campesinas de sus territorios hacia zonas que constituyen verdaderos cinturones de pobreza en las ciudades. Sabemos también que en estos territorios marginalizados, habitados por las minorías expulsadas y excluidas de la economía global, se han vivido los mayores estragos de la pandemia. Son estos grupos poblacionales, una vez más, quienes han encarnado en sus cuerpos la enfermedad y la muerte en medio de una situación de colapso sanitario que ni siquiera ha garantizado la dignidad en el manejo de los cadáveres. Con todo esto, sabemos que no podemos continuar en el mismo camino. Debemos buscar caminos diferentes. El decrecimiento económico, el buen vivir, el comunitarismo, el post-extractivismo, la agroecología, la agricultura campesina, las economías populares y solidarias, los programas Basura Cero, son algunas de las propuestas que desde la sociedad civil y los movimientos sociales se vienen posicionando desde hace décadas. El cese del hiperproductivismo agropecuario, de la mutación tóxica de las formas de cultivar y de criar, deben ser una prioridad mundial. Cada vez se utilizan más químicos tóxicos en la agricultura y en la crianza intensiva de animales, pero también cada vez se utilizan más envases, sobre todo plásticos de un solo uso para su conservación y circulación. En los últimos 30 años se ha producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. La dependencia creciente del petróleo, la explotación de minería metálica a gran escala y el extractivismo agroindustrial están depredando los ecosistemas, mutándolos y contaminándolos de forma irreversible y con ello alterando el equilibrio de la vida en todas sus expresiones. Las enfermedades emergentes como la COVID-19 son el espejo y resultado de este modelo económico y político, caracterizado por la explotación ilimitada de naturaleza, su contaminación, deforestación y perforación. También son el resultado de la distribución tremendamente desigual de los recursos, especialmente las tierras fértiles y el agua, de la concentración de riqueza, de los medios de producción y el capital financiero y político, como ya decíamos, del hiperproductivismo traducido en una forma nociva de producción agrícola y pecuaria intensivas, del hiperconsumismo y el descarte desenfrenado que ha convertido a ríos, océanos y territorios en verdaderos vertederos de basura y zonas o territorios en sacrificio. Al igual que en el SARS, en el MERS y en el ébola, la vida silvestre parece estar involucrada en la emergencia del COVID-19. Si bien hasta ahora no existe evidencia contundente de que el nuevo coronavirus haya originado en el ganado o sea capaz de infectarlo, es bien conocido que los coronavirus son los causantes de serios problemas de salud en las granjas intensivas de cerdos y desde ahí están emergiendo nuevas cepas de virus. Los virus que mutan y saltan a los seres humanos no son solo un riesgo teórico. Muchas enfermedades similares al COVID-19 tuvieron como origen la cría intensiva de animales de forma agroindustrial. Por ejemplo, la gripe aviar H5N1, la gripe porcina H1N1 o la EBV, más comúnmente conocida como la enfermedad de la vaca loca. También conocemos casos de virus que han migrado de murciélagos a cerdos, de granjas intensivas y luego de cerdos a humanos. Como bien lo ha denunciado el científico Coilín Numa, los animales criados en sistemas cerrados de alta densidad son mucho más propensos a sufrir problemas de salud causados por virus y bacterias. Así, la ganadería intensiva es especialmente proclive a actuar como puente epidemiológico entre la vida silvestre y las infecciones humanas. Los cerdos, los pollos y el ganado de cría intensiva padecen muchas enfermedades respiratorias e intestinales de carácter bacteriano, por lo cual se estima que el 73% de los antibióticos usados en el mundo se emplean en ganadería. El modelo de sobreexplotación de los animales a nivel mundial ha sido responsable de un fenómeno creciente que todos conocemos como resistencia bacteriana a los antibióticos. El informe O'Neill, encargado por el gobierno del Reino Unido, ya nos advirtió que si no se reduce el uso de antibióticos en la medicina humana y veterinaria, para el 2050 la resistencia a los antibióticos podrá cobrar la vida de 10 millones de personas a nivel mundial. En medio de la pandemia se ha observado así el discurso de la indisciplina social y la geografía de la culpa como política sanitaria, un discurso de misofobia y aporofobia. Sabemos que no todas las personas estamos expuestas en la misma medida a las mismas enfermedades. Padecer una u otra patología no es producto de la buena o mala suerte, sino que en su mayoría es el resultado de la exposición que cada uno de nosotros, así como nuestras familias y grupos sociales, vive frente a la contaminación ambiental,
los peligros y amenazas en el trabajo y las condiciones del espacio doméstico. Los grupos sociales que históricamente han sido explotados y segregados enfrentan múltiples iniquidades que a su vez han agudizado el ciclo de empobrecimiento y una mayor vulnerabilidad a lo que se conoce como enfermedades de la pobreza y enfermedades laborales. Los dos términos los utilizamos para explicar la producción social de la enfermedad. Esto significa que las condiciones históricas de inequidad son las responsables de las desigualdades en salud y determinan las diferentes formas de enfermar y morir. Así, la mala salud y la corta esperanza de vida de unos grupos están determinadas por un modelo económico que concentra el poder y la riqueza, que los empobrece permanentemente y que los excluye de la participación y la toma de decisiones. El COVID ha sido quizás el mejor espejo para visibilizar estas inequidades en salud. En un estudio titulado La epidemia de muertes en Ecuador, el epidemiólogo Daniel Ruiz pone en evidencia que la tasa de incidencia de COVID-19 por cada 100.000 habitantes fue mucho más elevada en los barrios urbanos marginales de las provincias más empobrecidas del país. Esto es Guayas, Santa Elena, Pastaza, Santo Domingo, Sucumbíos, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. A esto se suman las diferencias de la tasa de letalidad. Mientras en la provincia de Santa Elena murió una de cada tres personas infectadas por el SARS-CoV-2, en las provincias de Guayas y Pichincha, pese a que acumulan el mayor número de casos, las tasas de letalidad son relativamente bajas. Esto pone en evidencia la profunda inequidad que existe en el acceso a los servicios de salud. Si hubiera equidad, al menos en el acceso, todos tendríamos la misma probabilidad de morir ante la infección. Paradójicamente, la respuesta de los estados ha recaído en una suerte de neohigienismo como versión renovada de la reforma higienista. El higienismo fue una corriente sanitarista de la primera mitad del siglo XIX que promovía políticas de saneamiento para la limpieza moral y material de las ciudades infestadas de pobres. Su misión central consistía en alejar los miasmas, vapores u organismos malignos que, según se creía, se desprendían de los cuerpos de enfermos, alejarlos de las ciudades y ubicarlos en las periferias. Con estas políticas de saneamiento urbano nacen los territorios del sacrificio y el racismo ambiental. Se ponen en práctica algunas estrategias urbanas como tapar ciénegas, alejar industrias, camales, cementerios y basurales de áreas centrales de las ciudades y ubicarlas en la periferia. Como corolario, el neohigienismo se construye en base a la intensificación de la misofobia, el miedo a la suciedad, a las bacterias y microbios y a la aporofobia, miedo y rechazo a las personas pobres. Se responsabiliza a los pobres como portadores de los microorganismos, como potenciales agentes infecciosos. Los pobres representan la barbarie. Se los tilda de indisciplinados, incivilizados, incultos. Son vistos como responsables de los contagios, de la enfermedad y de la muerte. El Estado despliega entonces su complejo farma, biomédico, policial y militar, que vigila, castiga y fumiga especialmente a los grupos sociales más empobrecidos. Y aquí algunas de las denuncias. Cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos en barrios urbanos marginales del país han sido registradas por la Alianza Nacional por los Derechos Humanos durante la pandemia en Ecuador. Castigos físicos, tratos violentos y degradantes, agresiones sexuales, insultos, cortes arbitrarios de cabello, entre otras, fueron las principales. Asimismo, se intensifica el uso, mal uso y abuso de una serie de químicos tóxicos y peligrosos que, como veremos más adelante, están destinados a fumigar todas las formas de vida. Son auténticos biocidas que rompen aún más el equilibrio de los ecosistemas. El Estado ha responsabilizado insistentemente a los ciudadanos por su indisciplina social, en lugar de comprender que las condiciones de pobreza extrema, el hacinamiento en sus viviendas, la violencia intrafamiliar, la falta de empleo, impiden que se cumplan con estas medidas de aislamiento físico. El tan controversial eslogan, que ya lo mencionó Alberto y que he visto que en el chat lo están discutiendo, quédate en casa, así como las acusaciones de indisciplina social, no solo que suprimen del análisis las diferencias de las condiciones socioeconómicas, sino que también anulan las diferencias culturales que determinan otras formas de relación material y simbólica con el territorio. Para los pueblos y nacionalidades indígenas, así como para algunas comunidades campesinas, no existe una frontera rígida que separe la vivienda de la comunidad. La vida transcurre no en la intimidad de la familia nuclear, como hegemónicamente se piensa, sino en la práctica colectiva propia del comunitarismo. Los niños y las niñas se crían en varias manos, sobre todo en el espacio colectivo, que no necesariamente es el espacio público. Asimismo, en barrios urbanos marginales, especialmente en zonas de la costa, la mayor parte de la vida sucede en las calles y en los territorios colectivo-comunitarios. Las viviendas son tan pequeñas, los recursos tan escasos y el clima tan
caluroso, que la organización vital se ha configurado históricamente con relaciones barriales colectivas que se dan fuera de las casas. Esto además permite compartir los alimentos y los cuidados. ¿Cómo entonces podemos pedir a estos grupos que se queden en casa? Lejos de comprender estas condiciones y de promover enfoques cultural y territorialmente adaptados de promoción, prevención y monitoreo epidemiológico, los gobiernos han recaído en una suerte de geografía de la culpa, que localiza la culpa en los grupos sociales empobrecidos y en los pueblos indígenas, responsabilizándolos por las condiciones de enfermedad y de muerte, y además acusándolos de incivilizados e incultos, la barbarie. Es así que la pandemia del COVID-19 nos deja herencias nefastas en el campo de la salud pública que deben ser profundamente cuestionadas. El creciente temor a los microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos ha sido cooptado por sectores privados que ofrecen decenas de productos químicos nocivos para la salud de las personas y para sus naturalezas como alternativas salvadoras para protegernos frente a las amenazas del virus. Ya decíamos que la COVID-19 ha generado una suerte de neohigienismo en el que la fobia, temor excesivo e irracional a la contaminación biológica, ha devenido en una permisividad y tolerancia crecientes, posibilitadas y favorecidas por los estados a la contaminación química. Túneles, bombas, rociadores, spray y otras decenas de tecnologías y productos están siendo comercializados y han mercado de la pandemia para fumigar a las personas, sus espacios de trabajo, sus vehículos y sus viviendas, con muy poca o nula regulación del Estado y sin que los ciudadanos puedan oponerse a esta exposición nociva. Es una suerte de fumigación masiva e inconsulta de todas las formas de vida. Se habla de una verdadera guerra de viricidas, bactericidas y biocidas que matan sin discernir a todos los microorganismos. Lo cierto, y esto nos ha enseñado todos quienes militamos en la salud de los ecosistemas, y sobre todo un reconocimiento especial a los compañeros de REACT que militan en este camino, es que los microorganismos son esenciales para la reproducción de la vida humana y no humana, para el equilibrio de los metabolismos en todos los niveles, desde los celulares hasta los ecosistémicos. Además, está bien documentado que la gran mayoría de los microorganismos, lejos de ser perjudiciales para la salud, son fundamentales para garantizar el mantenimiento de los ciclos vitales. Se estima que el peso combinado de todos los microorganismos alcanza un 25% de la masa de la Tierra. Las bacterias, por ejemplo, son los organismos vivientes más antiguos y numerosos de la Tierra. Su presencia es esencial para la supervivencia de la vida en el planeta y la cantidad de bacterias beneficiosas superan ampliamente la cantidad de bacterias dañinas que nos pueden enfermar. Los virus, a diferencia de las bacterias, no son seres vivos, sino que constituyen fragmentos de ADN o ARN envueltos en cápsulas proteicas y grasa que al ingresar a un organismo vivo lo infecta. Sin embargo, tampoco todos los virus son malos. Si por número tendríamos que decir cómo son, podríamos decir que los virus son buenos. El 99% de los virus viven ajenos a nuestra presencia. Incluso pueden ser benéficos y algunos se pretenden emplear como medicamentos en el futuro. Además, los virus juegan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático. Los hongos son otros de los microorganismos de suma importancia para los seres humanos y para la naturaleza, no solo porque nos permiten crear productos de consumo alimentario como la cerveza, el pan, el yogur, etcétera, y medicamentos como la penicilina, sino porque constituyen los más importantes agentes recicladores de la naturaleza. Incluso los parásitos cumplen funciones esenciales en los ecosistemas. Es más, se dice que un ecosistema con parásitos es un ecosistema saludable. En este sentido, expulsar de nuestra praxis en salud cualquier término bélico es un imperativo ético. Ni los microorganismos son nuestros enemigos per se, ni los ciudadanos son los culpables de la propagación de la pandemia por indisciplinados, ni es preciso instalar un complejo farmo biomédico, policial, militar para vigilar, castigar y fumigar a la población. Las tesis del biopoder de Foucault que cuestionan el uso de discursos sanitaristas para subyugar los cuerpos y controlar a la población, estableciendo políticas para vigilar y castigar a los locos, a los anómalos, a los sin poder, ahora se amplían a las tesis del neogenismo y el necropoder. No solo se vigila y se castiga, también se fumiga y se deja morir. María Fernanda, yo voy a pedir para ir cerrando porque sí, tenemos... Necesito 3 minutos de cierre. Ok. Gracias. La necropolítica de Sirde Achilebembe se enfoca entonces en políticas que se construyen en sociedades en extremos desiguales y no tiene que ver solo con el hacer morir, sino con el dejar morir. La necropolítica es la política en la que los gobiernos no deciden únicamente quién muere, sino cómo viven y cómo mueren las personas.
Cierro con esto. La utopía. Un mundo post-COVID-19. En el mundo post-COVID-19, los estados deberán garantizar condiciones estructurales que posibiliten la vida en dignidad. Ecosistemas saludables, acceso a agua potable, propiedad de la tierra, vivienda, soberanía alimentaria, educación, cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a la salud será garantizado por los estados como parte de los bienes comunes. Los estados deberán enfrentar el complejo farmobiomédico con sus voraces apetitos de lucrar de la salud, implementando sistemas de acceso universal y gratuito a un modelo de salud colectiva e intercultural. La salud como bien común, nunca más la salud como mercancía. Las bases de un sistema único de salud colectiva e intercultural deberán centrarse en la promoción y prevención profundas, en el fortalecimiento del monitoreo epidemiológico comunitario, en la cartografía social participativa, en el acompañamiento y reparación integral de la salud familiar, barrial y comunitaria. Así, un sistema único de salud colectiva e intercultural será ante todo un sistema ecologista y feminista, en el que como principio prime la ética para el cuidado y la reproducción de la vida en dignidad. En este sistema, la escala no será el individuo ni la enfermedad, sino la comunidad y la salud. Se dejará de lado la enfermología, la vigilancia, el control social y el castigo. Lejos de ello, se propondrá un trabajo ampliamente participativo con las distintas cosmovisiones de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, con los barrios y comunidades que monitorean, acompañan, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones que militan por el derecho a la salud, con la academia, con promotores, parteras, chamanes, curanderas, brujas, hueseros, mamas, comadres y yachas. Un mundo post-COVID-19 no se fundará en declaratorias de guerra contra los microorganismos ni contra los grupos sociales históricamente explotados y excluidos. En un mundo post-COVID-19 se deberá reconocer, honrar y promover el cumplimiento de los derechos de la naturaleza y disputar un cambio de modelo político económico como deber ético. La justicia restaurativa y redistributiva deberán ser un pilar central. La era post-COVID debe ser una declaratoria de paz entre los pueblos del mundo y sobre todo entre los pueblos del mundo y sus naturalezas. Con todas nuestras bacterias, les agradecemos por este tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Muy linda la ponencia, muchísimas gracias, muy completa la discusión. Quisiera hacer justo una aclaración. Hay muchas preguntas en el chat sobre la disponibilidad de las ponencias. Quisiera recordar a todos que estamos también en el canal de Claxo, donde podrán después ver nuevamente o compartir las presentaciones. Paso la palabra ahora, tenemos que terminar a las 5, por esto me preocupo, nuevamente pido perdón por interrumpir. Paso la palabra a la profesora doctora Luisa, yo no sé si hablo bien el apellido, pero Iñiguez, de Flaxo, Cuba. La profesora es geógrafa, doctora en ciencias geográficas, profesora titular y de mérito de la Universidad de La Habana y pertenece a Flaxo Programa Cuba. Es ganadora del Premio Nacional de la Academia de Ciencias por sus resultados en el Atlas de la Infancia y la Adolescencia en Cuba. Iñiguez alcanzó el resultado de mayor impacto científico en la categoría de ciencias sociales y humanidades del país. Profesora, me corrija, por favor, su apellido se pronunció mal. Nosotros también nos cuesta muchísimo trabajo pronunciar en portugués. Iñi, es muy difícil que un brasileño consiga eso. ¿Me oyen? Sí, le escuchamos muy bien. Bueno, entonces buenas tardes. Un saludo desde Cuba a todos los participantes, agradecida de que el incansable de Gonzalo nos haya invitado, ¿no? Yo pertenezco al GT de Salud Internacional y hasta ahora el papel nuestro ha sido muy silencioso, por decirlo. Hemos leído, estudiado la gran producción que tienen de documentos, de dossiers, pero no hemos escrito nada. ¿Por qué no hemos escrito nada? Porque muchas veces parece que lo que el GT se propone, pues ya está en camino de alguna forma en nuestro país, ¿no? Quizás no sea totalmente cierto lo que pensamos, ¿no? Y por otro lado, la mesa donde Gonzalo
amablemente me incluyó, que es esta mesa, este panel, parecería que no tiene nada que ver pensado desde Cuba. Porque el capitalismo de esas tres no está en Cuba, fue desplazado por el interés, por la necesidad de construir otro sistema social. Hace poco tiempo, en la escala histórica de los procesos, 60 años, 61 apenas no. Un proceso que intenta remover los cimientos de la historia, no solo colonial, sino también capitalista, de 50 años aproximadamente. Y porque se acerca más a un buen vivir en construcción, pero que no sería el buen vivir tal y como se propone para América Latina, a partir de la cosmovisión de pueblos originarios, porque nosotros, nuestros pueblos originarios fueron exterminados de forma prácticamente completa, ¿no? Sería entonces desde lo que queremos hacer, lo que estamos intentando hacer, que construir esa cosmovisión, pero más relacionada con una red de relaciones basadas sobre todo en solidaridad, en altruismo, en humanismo, en clave no capitalista. Esto es interesante porque, oyendo a Raquel, que no lo conozco, pero me encantó esa forma tan didáctica de expresar cosas que realmente duelen, o sea, la ponencia de Raquel me dolió, por decirlo de alguna forma, mientras que la ponencia de María Fernanda, linda, y lindo todo lo que planteó, al ser joven nos deja esa esperanza que todo el mundo quiere tener en estos momentos de cambio hacia otro mundo, ¿no? No pude oír a doctor Félix, ni pude ir tampoco al doctor Acosta, pero espero poder después tener alguna información sobre lo que nos van a plantear. Quiere decir que tal vez como que yo, que lo que yo les quiero decir está separado, tal vez se aleja de lo que ustedes están planteando sólidamente a partir, sobre todo, del capitalismo imperante, de esa globalización perversa que dijera Milton Santos. Y yo lo que voy a hacer es provocar un poco lo que ha sucedido en Cuba, lo que sentimos nosotros. Quizás no tanto voy a hablar de geografía y les voy a explicar por qué. Yo tuve en mi vida tuve un privilegio que fue conocer al doctor Milton Santos y tener una relación bastante estrecha con él. Lo saben los profesionales que estuvieron siempre al lado de él, sus compañeros, sus colegas, ¿no? Y por otro lado, nuestro sanitarista mayor, el doctor Francisco Rojas Ochoa, que murió hace muy poco tiempo, me introdujo de una forma sin conflicto, pudiéramos decir, un geógrafo cualquiera, me introdujo en la medicina social y en la salud colectiva muy temprano. Es decir, no solamente logré conocer incluso a personas como Granda, Breil, como, bueno, a Naumara, a Mediafilio, como a Spinelli, o sea, personajes que son verdaderos personajes de esta construcción sanitarista, de lo que nosotros queremos, de lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Y eso, por supuesto, me coloca en una posición de privilegio como geógrafa, y como geógrafa además vieja, o sea, que no me da ninguna pena, voy a cumplir 73 años, ¿no? Relativamente pronto, ¿no? Ahora voy a ir atrás, es decir, cuando yo conocí qué era el metabolismo naturaleza-sociedad. Eso yo lo conocí muy jovencita. La formación del geógrafo en Cuba como profesión estuvo íntimamente ligada al bloque socialista en el que existió. Y nuestros profesores, muchos de nuestros profesores fueron rusos o ucranianos, o sea, del campo socialista, o polacos, o de Polonia, o de Checoslovaquia, o de Bulgaria. ¿Ok?
quiere decir que aprendimos, yo aprendí muy temprano que nosotros le pertenecemos a la naturaleza y de una forma, vamos a decir, casi natural, aprendí de la mano de Angels, pudiéramos decir, que nosotros somos, le pertenecemos con nuestra sangre, con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, estamos en medio de ella, y que ella acaba más temprano o más tarde por vengarse de los errores nuestros hacia ese supuesto dominio del que todavía se habla, desgraciadamente, de ese dominio que algunos todavía esperan que pueda darse. Cuando el dominio fue mal interpretado, todo el mundo lo sabe, y nada más que consistía, según Engels, en conocer sus leyes, las leyes naturales, lo más posible y adaptarse a ellas. Esa es una primera idea que me parece importante, porque a veces comento con mis estudiantes cuando me hablan de lo que está sucediendo ahora con este pasaje de la naturaleza al medio ambiente, o esta conversación o estos discursos de la naturaleza que se traducen en el medio ambiente. Yo siempre les digo que una de las teorías que más nos llamaba la atención era la teoría de los geoequivalentes que nos explicaban los soviéticos. En este caso, Alpati es un académico siberiano que insistía en su teoría de los geoequivalentes. Quiere decir, lo que estoy hablando de los años 60, o sea, la teoría, que proponía aliviar los procesos de sustracción de sustancias y energía a la naturaleza y aliviarlos con la devolución de lo sustraído. Por eso son los por eso se hablaba de geoequivalentes. De hecho, de ahí surgió una dirección de estudios a la que yo también me acogí para defender mi doctorado hace casi 40 años, que se trataba de cómo mejoramos la naturaleza y cómo protegemos la naturaleza. Tal vez un poco sintiéndonos fuera de ella, pero un poco, pero de todas formas era la madre que teníamos que, de alguna forma, si le hacíamos daño, mejorarla y protegerla. Y entonces crecí así, o sea, éramos muy jóvenes cuando ya teníamos esta influencia, vamos a decir, del marxismo, de una parte del bloque socialista, porque casi todos los que han tenido lecturas históricas de esto saben que también había personajes, el más famoso es Hilling, que hablaba realmente de ese dominio, pero como ese dominio de que el hombre del comunismo hablará y la naturaleza obedecerá. Y nosotros estamos hablando de la parte noble, o sea, de la parte que realmente, la que nosotros interiorizamos, que era ese respeto y ese mantener esa idea de que somos parte y le pertenecemos. A veces los discursos de la conversión esta de la naturaleza en medio ambiente de cierta forma nos asusta, pero bueno, es el discurso que domina. Y parece un paralelismo que ya no tiene posibilidades de detenerse. En Cuba, yo quisiera, en lugar de, primero quiero hablar muy poco, y en segundo, en lugar de hablar de la geografía, yo creo que ya María Fernanda también y Raquel también dieron unas dicas, como dicen los brasileños, sobre la importancia de la geografía crítica, y las lecturas, por supuesto, que hemos hecho, nosotros trabajamos la geografía crítica, la hemos trabajado siempre, ¿no? Pero sobre todo trabajamos con los marcos conceptuales de Milton Santos, y en ese sentido yo quisiera mejor colocarme en Cuba, y desde Cuba hacer algunas provocaciones sobre lo que hoy estamos intentando hacer. En cortos años, porque 60 años, 61 años son pocos años, ¿no? Por supuesto que ha habido aciertos y desaciertos, de forma consciente o inconsciente. Yo creo que se ha intentado minimizar, considero que sí, que se ha intentado minimizar la fractura metabólica existente entre naturaleza y sociedad. Si tan temprano como 3 meses después de haber triunfado la revolución en enero del 59, ya aparecía una ley forestal. Esa ley forestal, no solo en esa ley se implementaba la protección de los recursos forestales, como también se implementaba la deforestación. Y empezaban los planes de reforestación del país, que hasta hoy existen, que llegan hasta la siembra de mangles en la protección de las costas, y en los últimos años
Y yo creo que sí, que los esfuerzos fueron notables por minimizar esa fractura metabólica. Llamo la atención a alguien y a algo, que específicamente marcó en Cuba un punto esencial en este asunto de este metabolismo. Y fue el doctor Antonio Núñez Jiménez, nuestro geógrafo eminente, que algunos dicen que es el tercer descubridor de Cuba, y como nosotros no estamos de acuerdo con que Colón descubrió ni a Cuba ni a América Latina, realmente los encontró, ¿no? Pero no había nadie perdido por estos lugares. Entonces nosotros preferimos reconocerlos como lo que realmente fue el gran geógrafo de la teoría y de la práctica, sobre todo de la empiria, de cómo mejorar la naturaleza de Cuba. Y Núñez Jiménez, en los años inicios de los años 80, comenzó una campaña que le llamó Hacia una cultura de la naturaleza. Esa campaña, realmente, que yo creo que en todos los países debió haber sido, y debió, no solo debió haber sido, sino debió mantenerse hasta ahora, hasta estos momentos, ¿no? Y tal vez no terminar nunca con ella, ¿no? Porque esa cultura de la naturaleza, la cultura de la naturaleza, es una de las cosas que falla en lo que antes era desconocimiento y ahora se convirtió en el imperio de la tecnología y de lo que ustedes saben, la naturaleza vuestra mercancía, los recursos naturales, etcétera, etcétera, o lo que se daba en llamar recursos naturales. En el caso de Cuba, en la construcción de un modo de producción y reproducción de la vida social, material, espiritual, de la construcción de subjetividades, intentando desmarcarse del capitalismo, poniendo al ser humano en el centro y en lugar que se tratar del lugar que se perturbe lo menos posible ese metabolismo, naturaleza, sociedad, claro que ha habido aciertos y claro que ha habido desaciertos. Ha habido éxitos, pero también ha habido errores en ese camino. Yo pienso, yo recuerdo una amiga, y lo voy a citar porque me parece importante en este marco latinoamericano. Recuerdo una amiga de mis tiempos en la Amazonía brasilera, abogada, por cierto, que me decía, si ya todos acabaron con los bosques, ¿por qué ahora nosotros no podemos utilizar los nuestros o talar los nuestros? Porque para que se abra el capítulo, vamos a decir, del bien tierra o del recurso, ¿verdad? Como se decía antes, tierra, para yo poder cultivar, pues evidentemente tengo que quitar lo que está en la superficie, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a cultivar? Por la generalidad de los cultivos requieren la generalidad de que no esté, de que la superficie no sea boscosa, por decirlo de alguna manera. Y yo la miraba tratando de responderle esa responsabilidad que pesaba sobre la Amazonia. Yo misma llegaba a confundirme, o sea, a decir, bueno, ¿y cómo yo le hablo a una persona que es instruida? Porque es una persona, además, muy, muy educada, una persona que tiene cultura, y me está hablando así, y yo qué le digo, no sé, si es verdad, ya acabaron con las llanuras, con los bosques latifolios o los que fueran en otros lugares del mundo, y ahora nosotros sí no podemos hacer nada. Digo esto como una digresión porque es muy importante saber que nosotros somos nosotros, pero que hay otros muchos, y son profesionales, que como ustedes saben, hasta dentro, por supuesto, de nuestro contexto latinoamericano, que no tienen este pensamiento que nosotros hemos estado tratando de impulsar. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, y hay que estar preparado siempre, ¿no? Desaciertos importantes en Cuba, yo creo que tienen que ver con los modelos de producción agrícola no acorde a la heterogeneidad físico-geográfica y edafológica de Cuba. Se impulsó una agricultura mecanizada y quimizada. Se mantuvo una matriz energética que no estaba acorde a los recursos energéticos del país, o a los bienes energéticos del país, todo eso basado en buenísima parte en importaciones, igual a dependencia, ¿no? Tanto en el plano de la familia, en la organización de la producción, en los mecanismos distributivos, nos adaptamos a entender igualdad de oportunidades, como si procurar esa igualdad de oportunidades pudiese concretarse en la realidad exactamente de los heterogéneos espacios de vida de la población, donde confluye no solamente entornos naturales o ambientales diferentes, sino materiales y sobre todo subjetivos. A pesar de ser conocido tal vez
no tuvo protagonismo un hecho que me gusta mucho como Milton Santos lo señala, y no lo señalaba a nosotros, ¿no? En la construcción del sistema social, del socialismo. Un nuevo modo de producción o un nuevo momento en un modo de producción no aceptaba la raza de precedencias espaciales, a decir de Milton Santos. Cuando Milton decía espaciales, no decía el espacio físico de los fijos, sino también el espacio de los flujos, o sea, quedaba algo de las ideas, quedaba algo de esa circulación. No solamente eran los fijos los que quedaban. En palabras de él, la revolución cubana debería hacer una revolución que era económica, social, pero también espacial. Cuando ustedes, si algunos de ustedes han venido a La Habana, a la capital del país, se dará cuenta de que La Habana, que cuando triunfó la revolución en el 59, tenía, dicen los arquitectos, algo así como el 80-85% construido, esa construcción de La Habana era una construcción que respondía a una segregación social. Es decir, había barrios de clase alta, barrios de la alta burguesía, barrios de obreros alrededor y al oeste de la ciudad, el que seguro caminó al oeste de la ciudad vio la diferencia con el sur de la bahía, de barrios obreros. Y en realidad, si nosotros viéramos hoy la geografía urbana de La Habana, viéramos que esos fijos responden a esas segregaciones y están ahí. Y si removiéramos o si intentáramos remover fijos coloniales o fijos capitalistas, pues acabaríamos con una serie de valores que tiene la ciudad, patrimoniales, que incluso son de importantes como para el turismo nacional y también internacional y como patrimonio, ¿no? Y se vuelve patrimonio, me parece una contradicción, quiere decir, vino de la colonialidad, vino del capitalismo y se vuelve una contradicción, pero no es así, que si los fijos, ahí los geógrafos saben que hay una complicidad entre la historia y la geografía, causal, siempre es causal, no es casual, y eso es importante a la hora de leer cómo se construye o se intenta construir una nueva sociedad, un nuevo modelo, un nuevo modo de producción, pero encima de algo que está ahí, que todavía está ahí y que demorará, por lo menos en los fijos, en las formas, en los sistemas de objetos, demora mucho en desaparecer. De los tantos escollos que Cuba ha tenido en ese camino, ustedes saben que, pero yo creo que casi todos los que nos están oyendo saben que el protagonismo permanente, el más importante, es el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América. El otro momento que yo diría que no se puede dejar de mencionar es el momento este, triste momento de la desaparición del bloque socialista todo el costo socialista de la Europa del Este, que muchos politólogos dicen que es un parteaguas. Los 30 primeros años, del 59 al 90, del 70 al 90, y de los 30 años posteriores donde estamos en este momento. Profesor, le voy a pedir para ir cerrando porque ya está terminando el horario del panel. Pues ya voy a cerrar. Quiero decir, estamos en un proceso muy bonito de sustitución de matriz energética. Para el 2030 ya Cuba debe tener cerca del 25% de la energía producida por fuentes renovables de energía. Estamos también en un proceso importante de fomento de la agroecología, de la permacultura, y vamos por un camino de defensa también de rasgos que se están encontrando en los últimos tiempos, muy en relación con la década del 90, y en los últimos tiempos el gobierno ya realmente está planteando, junto con la sociedad civil, programas, aunque a ustedes les parezca extraño, de lucha contra el racismo, programas de elevación del papel de la mujer, programa de atención más específica a grupos vulnerables, con políticas locales, y otras cosas. Entonces, por último, yo creo que no por casualidad interactuaron en este panel profesiones diferentes desde anclajes diferentes, ¿no? Y
todos trabajamos por una causa común, aunque estemos fragmentados en temas. Sin embargo, en el panel yo he visto transdisciplinariedad, o sea, he visto las dos personas que oí con esa idea de lo interdisciplinario, transdisciplinario, ¿no? Y nosotros no vamos a poder reparar la fractura metabólica, viene secular. Pero con certeza podemos detenerla porque hay voluntad, hay ciencia y hay tecnología. Y lo último que voy a decir es que Richard Levins, que era un científico norteamericano que se ganó considerarse latinoamericano en Brasil, fue conocido en México también, en Argentina, en algunos países, cada vez que se iba de Cuba, donde estuvo más de 50 veces, decía, mañana marcho a la prehistoria, porque la verdadera historia debe ser la que ustedes están construyendo. Y allá donde yo vivo es la prehistoria. También me voy a poner los espejuelos porque quiero leer esto de Por una otra globalización que muchas personas conocen, que esa globalización perversa se puede sustituir. Ahora que estamos descubriendo el sentido de nuestra presencia en el planeta, se puede decir que una historia universal verdaderamente humana está finalmente comenzando, dijo Milton Santos en una de las tantas cosas lindas que dijo en su Por una otra globalización. Y te prometo, Gonzalo, que debe estar oyendo, que en el próximo dossier habrá una contribución nuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Luisa, por la ponencia, por la participación. Tenemos muy poco tiempo, tenemos 7 minutos, pero quisiera pasar la palabra a Damián para que haga el cierre y que pueda hablar de las preguntas que tenemos. Y antes de pasar la palabra rápidamente, recordar que tenemos ahora una otra mesa a las 5:30, horario de Brasil, sobre encrucijadas y horizontes del pensamiento crítico latinoamericano en salud, invitando a ustedes que prosigan, que sigan acompañando, siguiendo las mesas de la conferencia. Yo me despido ya de una vez para no tomar nuevamente la palabra. Muchísimas gracias por la participación. Perdona por toda la insistencia con los tiempos. Damián, la palabra es... Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, y a todos, a todos los exponentes de esta tarde. En primer lugar, pedir disculpas a quienes han hecho preguntas porque no vamos a poder responderlas individualmente en función del tiempo que nos ha quedado, pero vamos a leerlas como para que tengamos idea de lo que fue generando este conversatorio de esta tarde. Hay quienes planteaban cómo conceptualizar la producción de un nuevo mundo, incluyendo la pluralidad de voces, dar una nueva perspectiva, no solamente las voces de los pueblos originarios. Y en esa línea también se preguntaba a alguien qué tiene de distintivo una crítica latinoamericana cuando los problemas que sufrimos son globales, ¿por qué hacer un eje exclusivamente latinoamericana ante una problemática global como la que estamos viviendo? Entonces surge también esta preocupación de cómo construir cambios en una sociedad militarizada, no respetuosa de la paz, negadora de la autoridad y la diversidad, como por ejemplo quien hacía la pregunta hacía referencia a la sociedad colombiana, y una pregunta que vuelve es esto de cómo relacionar la decolonialidad con la salud. En general, estas preguntas que fueron haciéndose, creo yo, también abonan la necesidad de que espacios como esta primer conferencia latinoamericana y caribeño de pensamiento crítico en salud siga andando, siga rondando en nuestros territorios, que como bien se dijo en este encuentro de hoy, lo decía Raquel, nuestros territorios y nuestros cuerpos son parte de la misma construcción del mismo territorio. Nuestros cuerpos son territorio y nuestros territorios son nuestros cuerpos. Y esa idea de la integración, que como se planteó también desde el comienzo del panel, aborda y demuestra y evidencia la complejidad de la problemática en salud, creo yo, es la que abona también este entendimiento de la importancia de decolonizar nuestras propias cabezas, nuestros propios pensamientos para poder pensar la salud en clave latinoamericana. ¿Y por qué latinoamericana, me animo a decir? Porque estamos en Latinoamérica y en el Caribe, y nuestro aporte a una agenda global tiene que venir desde nuestros territorios, desde nuestras entrañas, mirándonos hacia adentro, no hacia el ombligo, sino hacia adentro,
para reconocernos. Y a partir de ese reconocimiento y ese conocimiento profundo de lo que somos, poder compartir en esa pluridiversidad de voces con el resto de los pueblos de este planeta. En ese sentido, yo retomo algo que decía Alberto en el inicio, cuando decía, bueno, para él, hasta no hace mucho, pensar la salud como muy ajeno. Y me permito decirlo en este espacio, que a mí al menos me resultaba paradójico, o sea que muchos de los que construimos en salud, desde la salud colectiva y desde el pensamiento crítico en salud, lo hacemos también movilizados por el pensamiento crítico de la ecología política que Alberto, entre otros, ha encarnado y ha podido construir y sembrar a lo largo y ancho de nuestro continente y de nuestro planeta. Y entonces, volviendo a lo propuesto por Rafael en un inicio de este panel, yo entiendo que vale la pena que nos animemos a recuperar esa categoría que atravesó todo, cada una de las presentaciones que hicieron hoy, que es la categoría comunidad. Recuperemos la categoría de lo comunitario, de la comunidad como la categoría que nos represente, que nos contenga, que también se haga nuestro territorio de construcción y de lucha para poder llevar adelante este nacimiento de una nueva corriente sanitaria del siglo XXI, que sin dudas tiene que superar, como bien decía Fernanda, ese nuevo higienismo de la individualización, de la responsabilización individual de los problemas que solo construye más y más individualismo y más enfermedad. En ese sentido, este espacio que se abrió desde este encuentro, esta conferencia latinoamericana y caribeña, que nos invita desde el pensamiento crítico en salud a reflexionar colectivamente, no se cierra acá, y claramente estas preguntas que han quedado, quizás sin poder tener una respuesta directa, pero que han quedado planteadas y nos permiten a todos seguir pensando, nos estimulan a irnos de aquí, como decía recién Rebeca, a pasar al próximo panel para entender la lógica de continuidad que tiene este pensar entre todos, este pensar colectivamente, este recuperar el valor de lo colectivo y lo comunitario para superar de una vez por todas los sistemas farma, biomédicos, policial, militar, del control social y el control sobre todo político-militar de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, superar la lógica del vigilar, castigar y fumigar para hacer nacer una nueva ética para el cuidado desde lo comunitario, desde la ética para la vida y fundamentalmente desde las acciones que podamos hacer ejerciendo la posibilidad de pensar críticamente también nuestras propias praxis y nuestro propio destino. Esa es un poco la invitación que queríamos hacer con esta conferencia y el agradecimiento a quienes aceptaron generosamente ser parte de esta mesa para ayudarnos a seguir pensando, a seguir haciéndonos preguntas, a no tener una respuesta en el día de hoy, sino a salir con más preguntas, porque son las preguntas las que nos movilizan a querer aprender, son las preguntas las que nos movilizan a querer encontrarnos, y son las preguntas las que nos permiten hallar nuevos horizontes hacia donde caminar colectivamente. Muchísimas gracias a Alberto, María Fernanda, a Raquel, Luisa, también a Rafael, gracias Rebeca, Estebao, y a todos los que han hecho posible la organización y la realización de esta primera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud, que como dije antes, sin dudas puede ser el origen de una nueva corriente del pensamiento sanitario, del pensamiento de la salud, entendida como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo las hegemonías y como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. Muchísimas gracias a todos, gracias, un fuerte abrazo. Gracias también. Seguro. Muy buenas tardes, un abrazo desde Los Andes. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego.